La nueva directiva de la Asamblea Nacional, también opositora, sigue marcando distancia con la metodología y estrategia de Juan Guaidó. Con relación a la gira que está haciendo el colega diputado presidente saliente de la Asamblea Nacional, obviamente tendrá que él justificar qué está haciendo y para qué va esa gira. Si me lo preguntan a mí, creo que es un cliché desgastado ya sobre el tema de los apoyos internacionales. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se prepara el camino para las elecciones parlamentarias y se abrirá el debate para designar a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. En el marco de esta gira de Guaidó, movimientos sociales de Reino Unido se organizaron para rechazar este martes la presencia del diputado venezolano en Londres. Los manifestantes recordaron la trayectoria de Guaidó, que incluye intentos de golpe de Estado en Venezuela, fotografías con paramilitares colombianos y acusaciones por corrupción. La protesta significada en Downing Street incluyó consignas y pancartas alusivas. Guaidó emprende una gira internacional para tratar de rescatar su imagen luego de ser rechazado por la propia oposición venezolana y no ser reelegido en la presidencia del Parlamento del país. Creo que tenemos que hacernos presentes los que creemos en una democracia, los que creemos en un voto popular, en el respeto de la constitucionalidad. El señor Guaidó no es presidente, es solamente un señor que salió afuera y se declaró presidente. Eso no es correcto. Vine a protestar por la presencia del señor Guaidó aquí en el Reino Unido. Me parece un escándalo, me parece, si no fuera porque es algo tan serio, pensaría que es un circo lo que está pasando con este señor Guaidó. Bueno, estamos acá al frente de la casa del primer ministro en Downing Street porque el señor Guaidó va a estar acá con Boris Johnson negociando, entregando al país, entregando a Venezuela, entregando el oro, todos los recursos naturales. Si nos parece que es demasiado, demasiado injusto y usurpador con los recursos naturales del pueblo venezolano. A 2 meses del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, la Asamblea Plurinacional de Bolivia acepta renuncias forzadas del presidente legítimo de Bolivia y su vicepresidente Álvaro García Linera. Para ahondar este tema, vamos a La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, bienvenido. Todo eso sucede justamente a la víspera de una serie de manifestaciones que se esperan por el aniversario de la Revolución Democrática Cultural de Bolivia y también luego de que el MAS definiera quiénes son sus candidatos de cara a las elecciones. O sea, un contexto un poco conturbado. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo que sucedió hoy en la Asamblea Legislativa carece de lógica. Fue una jornada muy especial, muy atípica en realidad. Resulta que se convocó para considerar la renuncia presentada hace 2 meses y 10 días por Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del país. Convocó la mayoría legislativa, que es el Movimiento al Socialismo, el partido precisamente de Evo Morales. Sin embargo, la oposición, lo que es ahora el oficialismo, que es la minoría parlamentaria, intentó por todos los medios que se considere esa renuncia, intentó evitar la aprobación, la aceptación de la renuncia de Morales y de García Linera. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo, que tiene la mayoría de 2/3 en ambas cámaras, determinó aprobar la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. Un grupo reducido de parlamentarios del Movimiento intentó revertir esa situación y planteó de que se reconsidere la aprobación de las renuncias, la aceptación de las renuncias, pero no tuvo éxito, lo que llevó incluso a un cruce de palabras entre los propios parlamentarios del Movimiento al Socialismo. Finalmente se ha consolidado la aceptación por la Asamblea Legislativa de las renuncias de Evo Morales y de Álvaro García Linera a 2 meses y 10 días de que fueran presentadas las cartas haciendo conocer la dimisión. Esta situación se plantea, como señalas efectivamente, cuando faltan solo horas, porque mañana se cumplen los 5 años de mandato que debía cumplir Evo Morales y Álvaro García Linera. De modo que esa es la situación que se ha planteado en la Asamblea Legislativa. En cuanto a los candidatos del Movimiento al Socialismo para las próximas elecciones, hay una decisión ya del gobierno de facto de anular, por lo menos van a intentar anular, la candidatura del exministro de Economía, Luis Arce, quien fue designado como candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo precisamente el último domingo. Los fiscales ya están haciendo el trabajo encomendado por el gobierno de facto para que el candidato del MAS sea acusado por un presunto hecho de corrupción y de esa manera intentar anularlo, reitero, expidiendo las respectivas notas de cargo para que esta persona pues sea impedida de actuar libremente, porque lo normal que está pasando desde el golpe de Estado es que se dictan cargos contra ex autoridades e inmediatamente se los detiene. No se los deja ni siquiera que se defiendan en libertad. Es la situación hasta el momento en el país.
Muchísimas gracias, Freddy. Seguiremos al pendiente de la situación de Bolivia. Bueno, y antes de finalizar esta ronda informativa, tenemos una invitación, esto porque hoy tenemos una nueva entrega de Enclave Política desde nuestros estudios en Quito, Ecuador. En el día de hoy abordaremos el tema migración centroamericana con Juan Romero, quien es historiador y politólogo. El horario ya ustedes saben, a partir de las 20:30 horario de Quito, Ecuador, 21:30 horario de Caracas, Venezuela y 22:30 horario de Buenos Aires, Argentina, Enclave Política, solo por Telesur. Y ahora finalizamos sí, nuestra emisión de Telesur Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted también se puede comunicar a través de contáctanos @telesurtv.net. Hasta la próxima. Precipita en sus acciones esta decisión estadounidense de asesinar a estos dos altos dirigentes. Significa que hay una decisión de abrir. ¿Por qué Donald Trump asesinó en este preciso momento al general Soleimani, jefe de la rama internacional del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y uno de los líderes más influyentes del Medio Oriente? Antes que las campañas bélicas entren en acción, las campañas de mentiras o fake news entran en juego para manipular la opinión pública mundial. Y estas opciones son una especialidad de las agencias de inteligencia y del gobierno de Estados Unidos. Ya lo demostraron en Irak en 2003, al promover una guerra bajo pretexto de la posesión de armas químicas, armas que nunca existieron, pero que impulsaron el derrocamiento de un gobierno y la tragedia de todo un pueblo que hoy sigue padeciendo las consecuencias de una invasión que ha desestabilizado todo el Medio Oriente. De acuerdo a declaraciones del coronel Lawrence Wilkerson, a Democracy Now!, lo que se vive actualmente entre Estados Unidos e Irán tiene el mismo formato. Wilkerson fue una de las personas que ayudó a impulsar la guerra contra Irak desde su lugar como jefe de gabinete de Colin Powell, el secretario de Estado de Estados Unidos, que engañó al Consejo de Seguridad de la ONU y al mundo con un tubo de vidrio que contenía un supuesto agente químico. Bajo esta misma premisa, la mentira, fue asesinado y martirizado también el general Qasem Soleimani en Irak. El jefe de la fuerza de Al-Quds, de la Guardia Revolucionaria de Irán, se había convertido en un objetivo del imperialismo representado por Donald Trump, por ser el cerebro militar que proporcionó múltiples derrotas a Estados Unidos y sus grupos terroristas en Medio Oriente. Soleimani y sus fuerzas de Al-Quds apoyaron la derrota de Daesh en Irak y Siria, la derrota de Israel en sus últimas guerras al Líbano y mantuvieron a raya a otros tantos grupos terroristas en otros países. Luego de su partida física, Washington ha tratado de manipular la figura de Soleimani, acusándolo de planificar ataques contra Estados Unidos y sus intereses en la región, o de apoyar a los talibanes que perpetraron los ataques del 11 de septiembre de 2002 en Nueva York. Mientras, de acuerdo a Lawrence Wilkerson, Soleimani y todo Irán jugaron un papel fundamental en el combate al extremismo a principios de 2002. El asesinato del cerebro militar de Irán y el segundo hombre más querido del país abre las puertas a un conflicto de escala regional que podría ser 10 o 15 veces mayor a la de Irak en cuanto a costos de vidas y económicos, según advirtió Lawrence Wilkerson, y una nueva guerra fundamentada en la mentira. La política de Estados Unidos existe para librar guerras, y los pueblos que aman a la resistencia continuarán su camino de lucha antiimperialista y antisionista del general mártir Qasem Soleimani.
Irán, hay un tratado, un acuerdo, un plan integral firmado en julio del año 2015, y cuando asume Donald Trump simplemente borra con el codo lo que se ha firmado. No es un personaje confiable. Y en el caso específico de que haya podido asesinar a Qasem Soleimani, el general de las fuerzas Quds de Irán, simplemente es una muestra de tratar de mostrar al mundo de que él tiene dominada la situación, cuando bien sabemos que no tiene dominada la situación. Efectivamente, el general Soleimani había sido declarado enemigo público número uno de Estados Unidos y del régimen sionista. Y lo que se generó a través de este asesinato es, lisa y llanamente, la expresión y la concreción de estas amenazas. ¿Por qué lo hizo en este momento? Porque indudablemente se trata de un momento donde Donald Trump está sometido a intensas presiones producto del impeachment. Donald Trump con una sonrisa dijo que Estados Unidos había acabado con una amenaza, con un terrorista. Lo pudo haber hecho antes, pero lo hizo en estos momentos. Así dijo. La gran pregunta es, ¿quién se beneficia? Con el asesinato de Soleimani, las bolsas de valores se dispararon. Donald Trump impulsó la política guerrerista que alimenta a las empresas de armas, que curiosamente incrementaron sus acciones con el asesinato del general mártir. Esta industria, la industria de las armas, financia campañas y hace ganar presidentes. ¿Qué cosas, no? Otra política de Estados Unidos es sembrar guerras. En el caso de Irán, además de imponer las balas, impusieron acciones y sanciones económicas que buscan asfixiar a la población para resetear sus mentes, sus sentimientos y generar repudio contra la revolución, y esto no ha sucedido en más de 4 décadas. Analistas coinciden que Estados Unidos lleva adelante una política internacional cobarde. Porque Estados Unidos, o el régimen estadounidense, o las administraciones norteamericanas, son administraciones absolutamente cobardes. Son administraciones que suelen ensañarse contra países débiles, a las cuales atacan, presionan, financian grupos terroristas, financian atentados. Pero cuando se trata de enfrentar a países que tienen una fortaleza con sus fuerzas armadas, que tienen una fortaleza política también, aunque tengan disidencia interna, pero que tienen una fortaleza social, política y militar, Estados Unidos más bien recurre a este estrangulamiento económico, a sanciones, a bloqueos, porque de ese modo los países más cobardes o las potencias más cobardes pretenden tratar de que la sociedad se declare en rebeldía contra su gobierno. Eso es lo que trata Estados Unidos, generar inestabilidad al interior de las sociedades para que la propia sociedad le haga exigencia al gobierno para ceder frente a esta hostilidad, a estas presiones y a estas acciones criminales que comete Estados Unidos. Cada una de las acciones que comete fuera de la Carta de las Naciones Unidas, fuera del capítulo 6, fuera del capítulo 7, cuando se declara unilateralmente una agresión de Estados Unidos contra algún país, se está violando absolutamente el derecho internacional. Pero eso no le interesa a Estados Unidos. Estados Unidos hace y deshace en función de la impunidad que la propia comunidad internacional le ha otorgado en estos años. No es posible aceptar que Estados Unidos haga y deshaga y sin embargo no es sancionado al igual que sus aliados, como es el caso de Arabia Saudí e Israel, que agreden cada uno a distintos países. La entidad sionista contra Palestina, contra sus vecinos, Arabia Saudí contra Yemen, apoyando a grupos terroristas permanentemente, y no haya sanciones contra eso. Estados Unidos se cree impune, se ha comportado en forma impune, y sin duda organizaciones como la ONU le han permitido eso. El día que eso termine, el día que efectivamente se reaccione, como ha reaccionado Irán, enfrentándolo, encarándolo y presionándolo en la misma forma que presiona Estados Unidos en forma militar, sin duda el mundo va a cambiar. Pero Estados Unidos hace lo que hace, porque eso tiene administraciones de gobierno absolutamente cobardes que prefiere presionar a través de este tipo de acciones, con alimentos, embargo en fármacos, en tecnología, no dejar que vendan sus productos, congelarle los activos financieros en el resto de los países. Eso es propio de una administración absolutamente timorata y medrosa de la capacidad de los pueblos. Es la forma que Estados Unidos ha encontrado a lo largo de la historia de enfrentar a rivales dignos, soberanos y que no se van a rendir. Sin duda la muerte de Soleimani iba a desatar la venganza de Irán, como de hecho sucedió. Los argumentos de Donald Trump justificando el asesinato del general empeoraron más la situación, el dolor y la rabia, no solamente del pueblo iraní, sino de los pueblos del Medio Oriente que lo hacen suyo, como un líder que ayudó a combatir el terrorismo. Mira sobre su pasado. Él en su pasado ha sido llamado como un monstruo. Y él era un monstruo. Y ya no es un monstruo, está muerto. Y eso es algo bueno para muchos países. Y estaba planeando un gran ataque, y un ataque muy malo para nosotros y otras personas. Y lo detuvimos. Si el general Soleimani era tan terrorista, tan monstruo como dice Donald Trump, ¿cómo se puede explicar que el pueblo se desbordó en kilómetros y kilómetros en las calles de Irán, con su fotografía en mano, con dolor, con llanto, despidiendo a su líder guerrero, al militar mártir que dio la vida por la paz del Medio Oriente? De la misma manera fue despedido en varios países que lloraron su partida física. Los pueblos de aquellas naciones donde el terrorismo sembró la muerte y Soleimani sembró la esperanza. 7 días duró su funeral, sus homenajes militares,
su último adiós, pero no su última lucha, que continuará con más fuerza, clamando justicia. Creo que hemos hecho un trabajo fantástico, pero eventualmente queremos ser capaces de dejar que Irak maneje sus propios asuntos, y eso es muy importante, así que en algún momento queremos salir, pero este no es el punto. No nos retiramos ante Estados Unidos. Si Estados Unidos ha cometido un crimen, debe saber que recibirá una respuesta decisiva. Si son sabios, no tomarán ninguna acción en esta coyuntura. América debe recibir la respuesta principal de las naciones de la región. Cortaron la mano de nuestro querido Soleimani. La venganza por él es cortar los pies de Estados Unidos de esta región. Si los pies de Estados Unidos están aislados de esta región y su mano de agresión está cortada para siempre, esta es la respuesta real y final de las naciones de la región a Estados Unidos. Estados Unidos está experimentando sus últimos días en esta región. Ciertamente no tendrá futuro en esta región, y este es el resultado real del sacrificio de la sangre de nuestro amado Qasem Soleimani, que se reducirá el punto de apoyo de América en esta región. La expulsión de Estados Unidos de esta región será nuestra venganza. Hemos dicho muy claramente que si Estados Unidos toma alguna medida más, Irán responderá en consecuencia y nosotros responderemos de una manera muy dura, pero proporcional. Depende de Estados Unidos ahora volver a sus sentidos y detener su aventura en esta región. Cuando combinan la ignorancia y la arrogancia, se crea un resultado muy peligroso. El señor Trump, desafortunadamente, se ha rodeado de personas que son ignorantes, arrogantes, y el resultado es que estas acciones ridículas han tenido lugar. Una nación que ha impulsado el llamado eje de la resistencia, una alianza antiimperialista que reúne también a Siria, al grupo Hezbollah de Líbano, que por supuesto no le gusta a Estados Unidos ni mucho menos a Israel, al movimiento Yemení, a Hezbollah, y a otras organizaciones aliadas en la lucha contra la entidad sionista de Israel y la injerencia occidental en Oriente Medio y contra el terrorismo. El general Soleimani fue clave para ayudar a Líbano a ganar la guerra del 2006 frente a la agresión de Israel, y desde ese momento acompañó al pueblo libanés a combatir al Estado sionista israelí. Por todo esto y más, el pueblo iraní ha soportado durante 40 años sanciones y bloqueo económico, y sigue resistiendo hasta incluso la muerte del general Soleimani. Efectivamente, Irán sufre una política de bloqueo, sanciones, de hostigamiento desde el momento mismo del triunfo de la revolución en 1979, que se ha expresado no solo en imponerle una guerra, como fue la guerra de agresión de Irak entre el año 1980 y 1988, sino también atentados como el derribo de un avión civil que originó 290 muertos en el año 1988. Posteriormente, desde el año 2006 a la fecha, estrangulamiento económico, presiones políticas y diplomáticas, generar una situación de inestabilidad, apoyo a grupos terroristas que han atacado a Irán desde el momento mismo del triunfo de la revolución, que han originado cerca de 20.000 muertos en la sociedad iraní, apoyo a grupos que han originado atentados terroristas como el año 2017 contra el parlamento iraní y contra el mausoleo de Imam Khomeini, es decir, una política global de sanciones, embargos, bloqueo, financiamiento de grupos terroristas, generación de desestabilización, y todo ello, a pesar de eso, no han logrado doblegar a la revolución islámica, pues esta revolución se funda sobre bases muy sólidas. La muerte del general Soleimani ha resultado un revés para la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque en primer lugar dejó ver su apoyo a los grupos terroristas a través del asesinato de uno de los principales luchadores contra el terrorismo del Daesh,
y otros grupos que con su asesinato revivieron en Siria y en Irak. La muerte de Soleimani generó una gran reacción a lo interno de Irán a través de millones de ciudadanos que salieron a las calles a condenar el asesinato, como sucedió en muchos países que se pronunciaron, confirmando que es Irán, el país que Estados Unidos acusa y sataniza de promover y apoyar el terrorismo. Irán es realmente quien lucha contra el terrorismo. También su desaparición física. Y es por eso que el canciller Arreaza fue a Teherán este domingo, después de que vino de China, pasó a Irán y a reforzar lazos de unidad, porque pues obviamente Venezuela puede ver que pues, o sea, tan fácil es que con una bomba, con un bombazo, ¿verdad?, te puedan matar a, bueno, Dios no lo quiera, no quiero ni siquiera decir nombres, pero vamos a escuchar las palabras del canciller Jorge Arreaza allá en Teherán. Estamos cumpliendo agenda de trabajo bilateral en la República de Teherán. Hemos tenido incluso el privilegio de ser recibidos esta mañana por el presidente de la República Islámica de Irán, su excelencia Hassan Rouhani, y hemos podido informar de los avances durante nuestra visita. Solo como una política nacional, sino como la geopolítica necesaria, la paz, la estabilidad, para lo cual se deben respetar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y es algo que hemos compartido con el ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, Jamal Zarif. Lo hemos compartido con los ministros con quienes nos hemos reunido en esta reunión y con el presidente Rouhani. Respetar los territorios y, por supuesto, condenar acciones que violentan esas soberanías, como por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, los bloqueos o las acciones violentas completamente fuera de la Carta de las Naciones Unidas, como el asesinato, el martirio del mayor general Qasem Soleimani y sus acompañantes. Por eso insistimos, y el presidente Nicolás Maduro lo hacía hace pocos días en su discurso, su mensaje a la nación en el foro de la Asamblea Nacional Constituyente, en promover relaciones internacionales de paz, la política de paz. Y dentro de la política de paz, la cooperación, el respeto al derecho internacional es fundamental. Y por eso nuestra relación con Irán, que ya tiene más de una década muy activa, bueno, sigue floreciendo, a pesar de las agresiones, a pesar de los ataques. Es una relación que en distintos ámbitos
de la dimensión económica, de la dimensión cultural, sigue floreciendo y seguirá floreciendo hacia el futuro. Esperamos muy pronto poder realizar la novena comisión mixta de alto nivel entre Irán y Venezuela aquí en Teherán. Eso debe ocurrir a lo largo de los próximos meses, en el primer semestre de este año. Y bueno, firmar allí nuevos acuerdos de cooperación en ámbitos como la cooperación energética, en ámbitos como la alimentación, la salud, la producción de medicinas y muchos otros ámbitos para darle satisfacción de necesidades a nuestro pueblo. El 9 de agosto del 2020 se cumplirán 70 años, 7 décadas de relaciones diplomáticas entre Venezuela e Irán, y lo vamos a celebrar seguramente en el momento de mayor nivel, de mayor desarrollo de nuestra relación. Quisiéramos pasar entonces a la pregunta. Seguimos con las rondas de preguntas y respuestas. El primero tenemos por el canal Infantil la señora Samané Cachuín. El sonido no está bueno, Les voy a poner nada más para que vean cómo lo recibieron. El recibimiento que tuvo, El canciller. Esto es hacer relaciones, ¿verdad? Internacionales, es hacer lazos. Está Marcelo Ebrard se está viendo muy mal comparado con el canciller Arreaza. Porque ahorita en México estamos todavía creyendo que a lo mejor vamos a domar al imperio, ¿no? Vamos a creer eso, pero no, eso ya lo tienen, ya Estados Unidos ya no va a dialogar, va a bombardear y va a asesinar a las personas claves, como el general Soleimani, que era una pieza clave, ¿verdad? Para la defensa de Irán. Era, ¿verdad? Pues muy, muy astuto y además un veterano desde hace muchos años, ¿verdad? Pues ahí está nomás una muestra para que vean cómo recibieron al canciller Jorge Arreaza allá en Teherán. Y tuvo audiencia con el presidente Rouhani también, como lo dijo. De agresiones, de supuestas tensiones, porque no tiene moral ningún Estado para sancionar a otros, mucho menos Estados Unidos. Y la República Islámica de Irán ha desarrollado su economía, sus capacidades propias, en buena medida gracias a esas sanciones.
nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia de la República Islámica de Irán y seguimos intercambiando conocimientos, seguimos intercambiando procesos de aprendizaje, válvulas para burlar el bloqueo, las agresiones y para poder desarrollar nuestra economía tal como lo ha hecho Irán a lo largo de las últimas décadas. De manera que esa agresión, ese bloqueo, más bien es un llamado a tener que... Sobre la otra pregunta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está siempre lista para defender el territorio venezolano y la población venezolana ante cualquier circunstancia. Este año pasado, algunos países, siguiendo órdenes de los Estados Unidos, han tratado de activar un tratado que había sido nulo a lo largo de su historia, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y eso por supuesto encendió las alarmas de los sistemas de defensa y seguridad en Venezuela, del pueblo todo que tiene responsabilidad de defender su patria, su territorio, su integridad, y nosotros confiamos en nuestra Fuerza Armada y esperamos que ningún país de Norteamérica se deje llevar por los Estados Unidos para agredir a Venezuela. Ojalá nunca sea así, Venezuela es un país de paz, pero si llegaran a agredirnos, habríamos respondido. Por la agencia F, señora Marina Guillén. Buenas tardes, señor canciller. Yo quería preguntarle por los últimos acontecimientos relacionados con Juan Guaidó, hasta la presencia de esta conferencia en Colombia, va a acudir al foro de Davos, se ha anunciado también que la diplomacia europea no se puede recibir de Bruselas. ¿Qué opina de estos movimientos y si cree que podría dar estos movimientos para reforzar la figura de Guaidó algún resultado? Mire, la verdad es que nosotros estamos concentrados, hemos visitado China, nos reunimos con el vicepresidente de China, con el canciller, ahora con el presidente de Irán, con su canciller, con otros ministros, y estamos concentrados en los grandes temas de Venezuela. Si Estados Unidos quiere pasear a su títere para mostrarlo, bueno, es un asunto del señor Pompeo y de sus subalternos. Si quieren en Europa reunirse con el títere de los Estados Unidos, bueno, de verdad que es poco trascendente para nosotros. Nosotros estamos concentrados en ver cómo, a pesar del bloqueo contra Venezuela, podemos satisfacer las necesidades en alimentación, en salud, en vivienda, en servicios del pueblo. No se imagina usted cuán difícil es. Irán bien lo conoce. Poder satisfacer las necesidades de un pueblo cuando su economía es sujeto de agresión, de restricciones, cuando es difícil importar, pagar, hacer transacciones en el mundo. Los grandes temas de Venezuela, de la sociedad venezolana, son cómo reactivar la economía, cómo avanzar este año, como lo venimos haciendo desde el año pasado, hacia la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional a través de las elecciones parlamentarias. Esos son los grandes temas de Venezuela y en esa dirección estamos trabajando. Muchas gracias. Sí, él tiene el sonido lo tiene bajito, por eso es que casi no se escucha. Espero que lo puedan escuchar, lo tengo a todo lo que da. Verá, y aquí les voy a poner este chamorro, a Mauri Chamorro, verá, que va también a analizar la visita de el canciller Jorge Arreaza. Perdón por los que entienden este idioma, ya les quité el sonido. Sí.
Déjenme hacer un paréntesis, les voy a poner a Chamorro. Les voy a poner a la Mauri Chamorro que hizo análisis. Se conecta con nosotros. Hola, bienvenido como siempre a Mauri, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Un saludo a todas y a todos que nos ven en este momento. Igualmente. Bueno, ¿cómo interpreta este fortalecimiento de relaciones entre Venezuela e Irán, sobre todo en medio de un contexto similar que viven ambas naciones, presionadas por Estados Unidos y con la injerencia de la Casa Blanca en sus asuntos? Bueno, yo diría que estrechar las relaciones principalmente en este momento, ¿no? Es indispensable que aquellos países que son acusados por los Estados Unidos, Irán, que sufrió un atentado, el asesinato del general Soleimani, que demuestre que obviamente esas naciones que están dispuestas a enfrentar ese poderío militar de los Estados Unidos estén unidas. No solo demostrando una posición geopolítica, pero también que logren crear lazos profundos y estrecharlos en materia económica, en materia tecnológica, en materia de integración cultural, porque solo a través de esa capacidad de integración de los países es que realmente se va a crear un bloque que enfrente el poderío de los Estados Unidos y también de Europa. Salir de China, ir a Irán es un gesto muy fuerte, muy sensible, bueno, de una cancillería que realmente está acostumbrada a enfrentarse a ese poderío estadounidense. Desde la llegada del presidente, del comandante Hugo Chávez, Venezuela se ha posicionado obviamente al lado de los pueblos que intentan de alguna manera no estar doblegados a esa política injerencista de los Estados Unidos. Ahora, Amaury, aquí también la expectativa es si seguirán estando en la agenda de Washington, tanto Irán como Venezuela, en este 2020, o podríamos ver un ligero cambio de darse pues otra administración de Estados Unidos tras las venideras elecciones. Yo diría, voy a hacer algo provocativo. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Irán y a Venezuela y al mundo es, de alguna forma, que no gane un demócrata. Los demócratas suelen ser más peligrosos, porque tienen una cara un poco más amable, al ejemplo de Barack Obama, ¿no?, que extiende la mano, visita Cuba, intenta de alguna manera demostrar que es un demócrata cuando en realidad son genocidas. En el caso de Donald Trump, su retórica es extremadamente agresiva, pero ya en 4 años de gobierno nunca se había visto invadir un país, iniciar un bombardeo, una invasión, perdón, ¿no? El acto terrorista en contra de Irán realmente fue una línea roja cruzada por los Estados Unidos, pero hasta la presente fecha no dejaba de ser un acto de más violencia verbal que física, propiamente dicha. Obviamente, la agenda de estadounidense, la geopolítica, seguía mucho por las elecciones en este año. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir, porque es obviamente importante para la agenda de los Estados Unidos intentar mantener el poder sobre el Medio Oriente, y eso también depende obviamente de las presiones económicas que intente realizar en contra de Irán, así como intentar tener el control de la región en América Latina, y para eso es indispensable continuar el acoso no solo a Venezuela, pero también a Cuba. Venezuela, Cuba, Irán han demostrado que han estado invictas a lo largo de todas estas décadas de presiones económicas, comerciales, militares de los Estados Unidos. Pese a todo eso, son países que continúan soberanos, que sus revoluciones continúan intactas, y no solo eso, sino que hay un proceso democrático existente, vigente, poderoso, que funciona. En el caso de Venezuela, este año va a haber una elección importantísima, que es la elección al Parlamento venezolano, que va a participar obviamente toda la oposición, y los Estados Unidos van a intentar boicotear. Pero esto demuestra que en la realización de un evento de esa magnitud, que no han logrado doblegar, ¿no?, imponer a la fuerza, a la brava, un modelo supuestamente democrático, que sabemos que democrático no tiene nada por parte de los Estados Unidos, tanto en Venezuela para tener el control de la región y América Latina, también en el caso de Irán para intentar tener el control del Medio Oriente. Bueno, bastante claras estas aristas que nos plantea Amaury. Gracias, como siempre. Vamos a seguir de cerca esta visita del... Por la agencia IRNA, señora Nilufar Chira Zingo. Muy buenas tardes, señor
Bueno, los países que son agredidos, los países que contracorriente asumen la defensa de sus pueblos, los países que le plantan cara al imperialismo, son sujetos de campañas mediáticas, psicológicas, para distorsionar sus realidades, para tergiversar sus verdaderas, se enfrentan a Occidente, es sujeto de cualquier tipo de campaña de desinformación, de fake news. Esa es la realidad y hay que entenderlo y hay que hacer un gran esfuerzo. Los medios de comunicación de los países y los medios de comunicación alternativos en el mundo para que a pesar de los grandes recursos que el mainstream media, ¿no?, los grandes medios de comunicación de Argentina a la desinformación, a la mentira, podamos hacer saber la verdad. La verdad con las cosas positivas, con los elementos negativos. La verdad es la verdad. Y ese es el gran reto que tenemos los países agredidos, el poder hacer llegar nuestra verdad. La gran civilización, la civilización persa. Irán es además una de las economías más fuertes de la región, un sistema político también estable, un sistema de relaciones económicas envidiable. Además, ha podido desarrollar ámbitos de la tecnología, desde la nanociencia hasta la tecnología militar de última generación. Irán, desde el punto de vista cultural, también se pierde de vista. Además, con sus valores propios nacionales, con su idioma intacto, y es una gran referencia en esta alianza de civilizaciones que debe existir. Y tenemos por la agencia TASNIM, Alibesa, Purazo, Matino. Gobiernos que promueven el terrorismo.
Gravísimo, imagínense que hubieran agarrado el gobierno de algún estado o algo así, los de el ISIS. Entonces, el gobierno que promovió los grupos terroristas, además, en un ataque traicionero, asesina al general Soleimani y sus acompañantes, que eran quienes combatían y seguirán combatiendo sus compañeros de luces contra el terrorismo. La República Islámica de Irán tiene que defender su soberanía, tiene que defender el derecho a la paz en la región y tiene que seguir evitando que el terrorismo avance en la región. Un gesto de debilidad de Irán luego del ataque contra el general Soleimani hubiese sido la puerta abierta para un conflicto regional y para el avance del terrorismo. Y creo que la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la respuesta de Irán, habla por sí mismo. Esa respuesta evitó que se escalara y que se fuera a un conflicto y una guerra en la región. Y de nuevo volvemos. Los medios de comunicación, las campañas mediáticas y cómo se le ha querido vender a la opinión pública mundial la historia del revés, con los gobiernos que luchan contra el terrorismo y los que promueven el terrorismo. Por eso esperamos que los medios presentes, incluyendo los medios occidentales, puedan transmitir de manera correcta el mensaje y puedan aportar también a la lucha real contra el terrorismo. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues ahí está una parte de la conferencia de prensa. Él dio testimonio de lo que él ve, solo un ciego no lo ve. Me faltó enseñarles este video de también de cuando llegó al aeropuerto, lo fueron a recibir. O sea, digo, está poniendo no nada más a Venezuela, toda Latinoamérica nos está representando por todo lo alto. El canciller Arreaza, digo. Raro que se ve, ¿no? Así, representaciones de Latinoamérica que no sean, tú sabes, nada más de estar ahí moviendo el culo ahí, ¿eh? Te digo, wow. Y ahorita nos vamos a China. Ahorita nos vamos hasta China para que vean también ahí cómo se dice, lo recibieron. Les voy a poner el video, también lo fueron a recibir al aeropuerto. 3 días después ya estaba en China.
Y también Bacho Becho. Así que lo recibieron. En Beijing. Lo recibieron así en Beijing al canciller Jorge Arreaza. Estoy súper impresionada, de ver este. No, y es que pues no pueden perder nada de tiempo ya el cómo se dice. Acá Estados Unidos ya no, pues está descarando muy feo, ¿no? Desgraciadamente. Y aquí está el otro. Bueno, déjenme ponerles el video de... ¿Por dónde quedó tú? Uy, vas a decir ahora sí que ya lo perdí. Acá está. Ya lo tenía listo. Se me va la onda. Perdón. Aquí está conferencia de prensa desde Beijing. Y bueno, se la tomaron. Homonómeros, que es una empresa petroquímica en Colombia. Robada también. Bueno, no se robaron hasta la ayuda humanitaria del 23 de febrero. Famoso Guaidó, señor Leopoldo López y otros señores. Lamentablemente un grupo muy, muy pequeño de militares traidores. Un grupo bastante más amplio de militares engañados que de hecho se retiraron de allí cuando entendieron el embrollo en el cual los habían incorporado. Y bueno, ¿cuál fue al final la solución de aquello? Llamaron al pueblo a apoyar el golpe de Estado, Guaidó, López. ¿Qué pasó? Terminó uno en una embajada, otro huyendo por allá, los poquitos militares, 16, 15 metidos en una embajada. Eso fue lo que pasó. Ahora, todo eso genera estrés, presión sobre Venezuela, sobre la psiquis del venezolano, sobre la economía venezolana, más el bloqueo, que es criminal. Se han hecho una serie de procesos de flexibilización para la importación de los privados, porque el Estado prácticamente no puede importar nada por las vías tradicionales. Estamos trabajando con Rusia, con China, con Turquía, con Irán y con otros socios para, más que burlar, para poder hacer nuestro comercio a pesar del bloqueo estadounidense. Y parece mentira, hermano, pero esta Navidad 2019 fue la Navidad más próspera de Venezuela en los últimos 4 o 5 años. La Navidad donde el pueblo venezolano tuvo acceso a sus alimentos navideños. Hoy en día se flexibilizó el uso de las monedas extranjeras en Venezuela, el dólar. Y vimos a una Caracas, bueno, llena de luces, llena de colas, llena de gente comprando. El presidente Maduro le depositó medio petro a 8 millones de venezolanos, los empleados públicos y los pensionados. Y bueno, colapsó el sistema comercial venezolano. Se consiguen hoy cosas en las tiendas venezolanas que no veíamos incluso desde hace años, que son suntuarias incluso algunas. Y ahí están. Claro, queda mucho por hacer, hay que reactivar la economía, hay que reactivar la producción petrolera, el aparato productivo, hay que ver cómo lo hacemos a pesar del bloqueo, ojalá que el sector privado venezolano deje de apoyar a los planes golpistas y se incorpore a un plan de reactivación plena de la economía venezolana. Han dado señales algunos de ellos de que así quieren hacerlo. En medio de la dificultad, el año 2019 terminó siendo para el pueblo venezolano un año de batalla y de victoria. Y el año 2020 apunta en esa misma dirección. La segunda pregunta era... lo de China y el diálogo. Afortunadamente nuestros amigos en el mundo siempre han mostrado preocupación sincera. Y recuerdo que se angustiaron mucho cuando no se firmó el diálogo de Santo Domingo. Y siempre han ofrecido sus canales de comunicación que serían útiles, por ejemplo, para que el gobierno de Estados Unidos reconociera al gobierno venezolano, le devolviera sus activos, le devolviera sus recursos, para que pudiésemos establecer con cualquier gobierno que haya en Estados Unidos una relación que con sus diferencias, pero que sea de respeto, donde podamos trabajar, donde podamos negociar, donde ellos puedan invertir en Venezuela. Y bueno, he estado presente. Al final, de todas las preocupaciones que hubo y mecanismos que se presentaron, fue el mecanismo de Oslo, de Noruega, el que en primera instancia comenzó a acercar a las partes y a trabajar, avalado, por cierto, por Washington. Y luego del fracaso de ese mecanismo, que no quiso la oposición volver a la mesa, porque después del 5 de agosto, que nosotros nos levantamos, paréntesis necesario, como respuesta a la agresión de las sanciones de Estados Unidos, Noruega volvió a Venezuela y no fue posible que la oposición venezolana volviera a la mesa. En estos primeros días del año estuvo también el equipo de Noruega en Venezuela,
Y inmediatamente el señor Guaidó y su gente hizo un comunicado bastante contundente de que se ha clausurado el proceso de oro. Ellos no quieren diálogo, nunca lo han querido. Y mientras tanto surgió otro diálogo. No saben ni hablar. Entre la mesa de diálogo nacional, con diversos actores de la vida nacional. Ahí está Henry Falcón, que obtuvo 2 millones de votos en las elecciones del año pasado. El señor Bertucci, que de los grupos evangélicos, que obtuvo casi 1 millón de votos. Ahí están diputados, disidentes de partidos y partidos nuevos que se han incorporado de la oposición venezolana, con quienes no compartimos el proyecto de país, la visión de la economía, la visión en materia política, de relaciones internacionales, pero sí compartimos que hay que amar a Venezuela, que hay que protegerla y que no podemos permitir que Estados Unidos se apodere del pueblo y sus recursos en Venezuela. Y ahí vamos, se han dado avances en este proceso de diálogo con la Mesa Nacional. El CNE se activó el proceso para elegirlo en la Asamblea Nacional, a pesar de las diferencias con la Asamblea Nacional. Ha habido liberaciones de personas que estuvieron involucradas y fueron protagonistas de violencia en los años 17, 14. Y así, hemos seguido, hay políticas económicas que se sugieren en conjunto. También el presidente Maduro le ha hecho un llamado a la Mesa de Diálogo Nacional para que medie entre los dos grupos enfrentados ahora de la oposición por el tema de la directiva de la Asamblea Nacional. De manera que es un instrumento muy útil. Ojalá que este año haya elecciones parlamentarias. Una vez que se elija el Consejo Nacional Electoral, bueno, los procesos de diálogo político, se establecerá la fecha correspondiente, pero constitucionalmente este año tiene que hacerse la elección de la Asamblea Nacional y ojalá que participen todos y todas y que sea el pueblo de Venezuela el que defina. Creo que es muy útil para la oposición volver a la institucionalidad, volver a la Constitución y que el mismo pueblo defina quién es mayoría entre ellos, porque tienen una disputa a muerte entre ellos, disputándose precisamente el liderazgo. Es bueno que dentro de la propia oposición internamente definan ¿a quiénes apoya su militancia realmente? No quiero extenderme más, gracias. Por Telesur, Irán Ciperaza. Canciller, quería preguntarle cómo se explica la capacidad de resistencia del pueblo y del gobierno de Venezuela pese a todas estas campañas y agresiones que usted ha descrito y también qué importancia le confieren a la consolidación de polos alternativos como China para la defensa de la cooperación sur-sur, del multilateralismo, de la paz. Muchas gracias. Uh-huh. Hay un concepto que yo desconfieso, no conocía hasta el año 2015, cuando en Naciones Unidas se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de ellos era la resiliencia de las ciudades, y pasó a ser ese término, la resiliencia. Bueno, famoso, esto se utiliza como si fuera una palabra de uso común en los foros multilaterales. Resiliencia para acá, resiliencia para allá. Yo investigué y tiene su origen de la biología, pero también en la psiquiatría existe. Tema de los pacientes con resiliencia para superar los traumas. Y bueno, yo creo que el pueblo venezolano me ha dado realmente la respuesta de qué es resiliencia. La definición afrontar de resiliencia. Para superar los traumas, para mutar y trabajar y seguir adelante a pesar del asedio. Creo que el pueblo venezolano lo ha demostrado en los últimos años, especialmente en el año pasado. Y nos enorgullece mucho, nos honra mucho que nuestro pueblo haya resistido. Tiene mucho que ver con nuestros orígenes, sin duda. Recordemos que el año pasado se cumplieron 200 años, el 7 de agosto, de la batalla de Boyacá. Bolívar y los llaneros venezolanos y también neogranadinos fueron a liberar primero Nueva Granada, Colombia hoy, después Venezuela, luego el Ecuador, luego el Perú, la creación de Bolivia, y tenía planes el Libertador de ir hacia Cuba, Puerto Rico, de independizar Florida, que era española, y muchos otros planes. Y eso lo hizo un puñado de hombres libres, realmente, que lo dirigió un puñado de hombres libres desde Miranda en adelante. Y se logró el objetivo de entonces. Eso va en la genética venezolana, la capacidad de batallar. Ahí, miren, es impresionante ver. Vamos hacia los 4 millones de milicianos y milicianas, con su disciplina militar, despertándose varias veces a la semana, temprano, a hacer sus ejercicios. ¿Para qué? Me decía una vez una señora de unos 50 y tantos años, para defender a mi país. Si yo tengo que entregar mi vida para defender a mi patria de la agresión, de una invasión, venga por las costas, venga por Colombia, nosotros lo haremos gustosamente, contigo. Y nosotros le hacemos un homenaje al pueblo venezolano. Se lo hacía el presidente en la Asamblea Nacional Constituyente el 14, día que rindió su mensaje anual. Y hay que hacérselo. Ha sido de verdad una resistencia heroica. La resiliencia, por fin lo entiendo. Gracias al pueblo venezolano. Y bueno, miren, también volviendo a Bolívar, Bolívar hablaba del equilibrio del universo y se refería él no a las estrellas, sino al mundo, a la geopolítica,
se refería a la necesidad de que hubiese un gran polo de poder en América Latina y el Caribe, y lo convocó en 1824 el Congreso de Panamá y se reunió en 1826. Adivinen quién lo saboteó. Lo saboteó el gobierno de Estados Unidos. Hoy es la CELAC, pudiésemos hacer la analogía a aquello, esa disputa CELAC-OEA que hay, es más o menos la disputa que hay sobre nuestro continente históricamente, desde hace décadas. Pero luego es muy importante que se equilibren los polos, que hay un polo en Europa, un polo en Rusia, un polo en Asia, un gran polo en China. Es indispensable porque además, insistimos, China no tiene vocación en el siglo XXI de dominación, de expoliación de los recursos naturales, de dominación política de los pueblos. China quiere un desarrollo compartido, una ganancia compartida. China no quiere acciones imperialistas. Y para nosotros, los del sur, eso es una buena noticia. A veces nos es difícil hasta entenderlo, porque las inversiones de Occidente, tanto de Estados Unidos como de Europa, siempre traen por detrás una condición, siempre traen un privilegio, siempre traen una manera de llevarse los recursos naturales y en el deterioro de los términos del intercambio venderte mucho más caro el producto procesado que la materia prima que tú exportaste sin ninguna proporción, etc. La historia, pues, de los pueblos del sur. Para el sur es fundamental. Y aprovecho tu pregunta. El año pasado, creo que fue en febrero, se conformó de manera informal en Nueva York, en Naciones Unidas, un grupo de países que dimos por llamar a ese grupo, el Grupo en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. En una reunión había unos 50 países. Entre ellos estaba China, estaba Rusia, estaba Cuba, estaba Venezuela, estaba Irán, estaban países africanos importantes, países asiáticos, países latinoamericanos. ¿Cuál era el espíritu? Y por eso lo hemos hablado con Rusia, lo hemos hablado con China, para ver si se le da al menos formalidad como grupo de trabajo para defender esta carta, que es la única carta. Esta carta es la única que más o menos impide que se imponga la barbarie en el mundo, porque Estados Unidos poco la respeta. Bueno, la invasión a Irak, el bombardeo en Irak matando al general Soleimani hace poco, las guerras por petróleo, las medidas coercitivas unilaterales, ni respeta a la OMC, ni respeta a la ONU, ni respeta nada. Pero al menos hay allí alguna camisa de fuerza mínima que impide que se desboque aún más el imperio. Y cualquier país, no solo, no es un grupo contra Estados Unidos. A lo mejor un día Estados Unidos tiene un nuevo gobierno y se incorpora a este grupo y rescata la diplomacia estadounidense y el respeto al derecho internacional. Cualquier gobierno, Estado, que pretenda violentar la Carta de Naciones Unidas tiene que contar con una contención por parte de los miembros. Ojalá que se pueda constituir este grupo, ojalá que sea extensivo a la Asamblea General de Naciones Unidas y que un día toda la Asamblea General sea parte de este grupo. Los no alineados, el sur sobre todo, porque quienes más sufrimos, quienes más nos roban nuestro futuro, nuestra soberanía, nuestros recursos, somos los países del sur. Y es una propuesta que ha hecho Venezuela, que ha sido muy bien acogida por Rusia y que se va a evaluar en otros países, incluyendo China, ojalá que podamos fortalecerla. Pero es un gesto, es una visión, una manera, un ejemplo de cómo tenemos que proteger el derecho internacional hoy más que nunca, para proteger a nuestros pueblos, para evitar las guerras, para garantizar eso que esta carta también repite desde el primero hasta el último de sus artículos, la paz y la seguridad internacionales. Es indispensable entonces trabajar en conjunto en la defensa del multilateralismo. Muchas gracias. Por Revista China Hoy, Magdalena Rojas Infante. Canciller, hola. Usted antes mencionaba que 6.000 millones de dólares han sido bloqueados en bancos internacionales, el bloqueo económico en general. Dadas estas difíciles circunstancias económicas, ¿han visto en China un aliado a través de la Franja de la Ruta, a través de la Asociación Estratégica Integral? ¿Me podría contar un poco más acerca de cómo se ha materializado esto en concreto? Mira, como te decía, muchas gracias por tu pregunta. En China conseguimos esa asociación, esa alianza, antes de estas dificultades. Estamos hablando del año 2001, que fue la primera comisión mixta, binacional, de alto nivel. Más de 500 acuerdos de cooperación. Traje aquí un listado, porque es imposible manejar tanta información. Pero bueno, los mecanismos de financiamiento a través del petróleo, alianza entre PDVSA y empresas como CNPC en China, cooperación energética, cooperación industrial, por ponerte ejemplo, tecnología, telecomunicaciones, teléfonos, computadoras, autobuses de producción china. Tenemos las viviendas, que a través de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que entregó 3 millones de viviendas. El presidente Maduro entregó en diciembre la vivienda 3 millones, y esto lo reflejaron muy pocas agencias, muy pocos medios de comunicación. Ahora, si a un diputado de oposición le tiran una piedra y le rompen el
cristal, el vidrio de la camioneta, eso sí es titular. Pero que haya 3 millones de familias en Venezuela, multipliquen eso por 4, por lo menos, porque las familias son entre 4 o 5, a veces más, pero bueno, un promedio de 4. 12 millones de personas con nuevos hogares en Venezuela, bueno, en parte gracias a la cooperación internacional y en buena parte gracias a la cooperación con China. Con el financiamiento del Fondo Conjunto Chino-Venezolano van 618 proyectos. Tenemos tres satélites, el Simón Bolívar de Telecomunicaciones, el satélite Miranda y el satélite Sucre de Observación Terrena, y ya vamos a comenzar a discutir los términos del contrato para el segundo satélite de telecomunicaciones que debe sustituir al Simón Bolívar, que se llamará Huaycaipuro, en honor a nuestro líder indígena, asesinado, por cierto, por los invasores de nuestra América, Huaycaipuro. Bueno, eso lo vamos a hacer con China, y bueno, a veces adaptando, porque ahí, a veces hay componentes, hay partes, ¿no? Por ejemplo, el satélite, para poner un solo ejemplo, que no son chinos, y ahora con este tema de las sanciones, imagínense ustedes la dificultad, pero hemos encontrado la fórmula. Y a lo mejor vamos a tener un satélite de telecomunicaciones 100% chino. ¡Qué felicidad! Y tenemos en construcción en Venezuela un proyecto que se ha dilatado, pero que tiene que llegar a su fin pronto. Una fábrica de pequeños satélites para observación terrena. Pero vamos, en la transferencia de tecnología de China a Venezuela. Se han graduado expertos en ingeniería aeroespacial en China, venezolanos, que están, hay uno aquí presente, y están ya en la Agencia Aeroespacial Bolivariana, la BAE, trabajando en Venezuela, gracias a China, en materia de medicina, insumos médicos, también hemos tenido cooperación e incluso verdadera ayuda, no solo la que compramos, pero también han llegado algunos cargamentos en momentos de mucha dificultad donde no habíamos diseñado las rutas para poder burlar el bloqueo. China nos envió, como otros países nos enviaron, sinceramente, sin show, sin espectáculo, nos envió también medicamentos. Y hasta tenemos, bueno, hay asesoría que el gobierno chino en materia económica nos brinda desde hace muchos años. Comandante Chávez les tenía muchísima confianza y admiración y siguen con nosotros. En la cultura también, aquí hay venezolanos estudiando. En materia alimentaria y agrícola, pronto va a haber producción en tierras venezolanas de productos para la China. Bueno, prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, hasta la educación. Tenemos incluso escuelas también, que hemos trabajado en conjunto con China, con tecnologías específicas, pedagógicas, etc. De manera que en la minería, China también ha entrado. Bueno, buenas noticias para el pueblo venezolano. Sería inagotable hablar de la cantidad de proyectos de cooperación que tenemos con la República Popular China, con sus instituciones, con sus empresas. Gracias. Por AFP, Leo Ramírez. Muchas gracias, ministro. Tengo dos preguntas. Ayer, cuando en los primeros minutos de su reunión con el ministro Wang Yi, en los minutos en que la prensa pudo estar, pudimos escuchar que usted agradeció, enalteció la solidaridad que la República Popular China ha tenido y tuvo para Venezuela el año pasado. Yo quería preguntarle si ese comentario sirvió para abrir la discusión sobre cómo, o si se dio la oportunidad para que el ministro Wang Yi hablase con ustedes sobre su opinión de cómo solucionar sobre todo la situación política que está presentando el país. Sabemos ya sobre la pregunta de mi compañera sobre el diálogo. Me pregunto si usted, bueno, comentó que no puede haber diálogo, si la oposición no quiere diálogo. O sea, si usted le expuso lo que usted opina sobre el tema del diálogo. Y la segunda pregunta, sobre la comisión mixta de alto nivel que se está planeando para el 2020, si se espera que el presidente Xi Jinping visite Caracas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú eres venezolano, hermano? Qué bueno. Fíjate, efectivamente, el agradecimiento que le dimos, conscientes además de que estaban los medios de comunicación en ese momento allí, era la respuesta al comentario del canciller Wang Yi, donde afirmaba que Venezuela, algo así, palabras más, palabras menos, tiene el derecho a hacer respetar su soberanía, a no permitir injerencia en su asunto interno, a poder llevar una vida normal, y que China siempre ha apoyado. Como te decía, el año pasado lo demostraron ampliamente en todos los ámbitos. Quizás el más concreto que pasará a la historia, pues, es las votaciones en el Consejo de Seguridad, o las votaciones en el Consejo para el Consejo de Derechos Humanos, o para cualquier otro cargo donde China también acompañó a Venezuela en este proceso. Y por supuesto, esa relación con China siempre ha sido muy franca. Allí, una vez que se retiran los medios de comunicación, hacemos una exposición de la realidad interna de cada uno de nuestros países. Le hablamos incluso de los parecidos que hay en este intento de imponer una revolución de colores vía Hong Kong. ¿Cómo se parece? Cómo las similitudes son abrumadoras entre lo que hicieron en Venezuela en 2014, 2017, no solo con Ucrania, sino con Venezuela. Y le ofrecimos nuestra experiencia para evaluar, para analizar
la simbología que utilizan es la misma, el financiamiento que reciben es el mismo con otros actores que se involucran por razones de intereses geoestratégicos. Las tácticas de violencia que los manifestantes llaman no violenta es la misma. El método de presión sobre los cuerpos de seguridad es el mismo. La presión, la tensión que generan en los asuntos internos es un formato. Y otro intento que hay siempre para desestabilizar este gran país, pero le hablamos de la realidad económica venezolana, la realidad política, la realidad social, el diálogo, las elecciones parlamentarias. Bueno, y con mucho respeto siempre, China ofrece sus mejores votos para que las soluciones que encontremos sean políticas, pacíficas, constitucionales, y siempre se ponen a la orden, pues, para ayudar en lo que ellos puedan ayudar en este proceso. Luego fuimos a los temas concretos de la agenda bilateral. Comisión mixta, cooperación energética, cooperación en telecomunicaciones, etcétera. Fuimos a la concreción de cada uno de los temas que hemos visto desarrollar. Ojalá, no sabemos, saben que la diplomacia china y los viajes del presidente Xi Jinping con mucha antelación se programan. Países expertos en la planificación, el socialismo chino se caracteriza por su capacidad para planificar y cumplir con los planes. Ojalá que el presidente Xi Jinping tenga en planes visitar Venezuela cuanto antes, si no, bueno, tenemos contrapartes, tanto de una contraparte china como venezolana, que con gusto llevarán adelante la comisión mixta de alto nivel. Es necesario avanzar. Es una señal para nuestro pueblo, es una señal para el mundo. Recuerden ustedes que llegando nosotros hace unos tres días, salieron por allí en Washington a decir que la cooperación entre China y Venezuela estaba en el peor momento, que estaba backwards, que iba backwards, que no se iba a poder, que no iban a poder, que las sanciones. No. Totalmente equivocado, errático, como todas las cosas y opiniones que emiten sobre Venezuela. Muy, muy, muy errático. Y se demuestra horas después. Cuando nos recibe el vicepresidente, nos recibe el canciller, anunciamos la próxima comisión mixta. Este es un país profundamente soberano, la China, que no se dejaría nunca manipular ni distraer de sus objetivos porque otro país quiera hacerle daño a un tercer país. Eso no tiene ningún sentido. Como les decía, es una relación inquebrantable, una relación capaz de adaptarse, resiliente también la relación de China con Venezuela, y que va a seguir otorgándole beneficio a nuestro pueblo, y que se fundamenta mucho, mucho, de verdad, en la sinceridad. Cuando las cosas no marchan bien en un sector, se reúnen inmediatamente las comisiones. Aquí en China contamos con todas las instituciones, los bancos, la Comisión para la Reforma, la Cancillería, todo, y se reúnen, rectifican, ajustan, y vamos avanzando, siempre con el espíritu de la cooperación para el beneficio mutuo. La Secretaría Técnica de la Comisión Mixta hizo su octava reunión hace muy poco, preparando, pues, la 17ª reunión de la Comisión Mixta. Es una relación, no puedo catalogarla no solo de integral, sino de sincera, franca y beneficiosa mutuamente para Venezuela y para China. Y nos enorgullece mucho haberla construido. El presidente Chávez, el liderazgo chino, luego el presidente Xi Jinping, el presidente Maduro la han construido, y sus equipos de gobierno la han llevado hacia un nivel cada vez mayor, a una nueva era, como nos dijeron los presidentes del año pasado. Y ojalá que sigamos profundizándola. Nada ni nadie, no hay ninguna fuerza en el mundo que pueda perturbar esa relación que existe entre China y Venezuela. Muchas gracias. Última pregunta. Por Itartas, Román Balandí. Thank you. The chairman of the Venezuela Constituent Assembly, Diosdado Cabello, said on Monday that the government is ready to continue dialogue with the opposition. Did the government of Venezuela receive any answers? Excuse me, that the government what? The chairman of Venezuela Constituent Assembly, Diosdado Cabello, said on Monday that the government is ready to continue dialogue with the opposition. Did the government receive any answer from opposition representatives? When the next round of negotiations can start, and how do you think, where can it take place? Thank you. Gracias. Bueno, depende de la oposición. No depende de... Nosotros estamos sentados, esperando por ello. En la mesa de Oslo, en la mesa de Nacional, lo que esperamos por ello. La racionalidad indica que en democracia el diálogo es el único instrumento. No es las amenazas extranjeras, no son bloqueos, no son sanciones. ¿Saben qué da vergüenza? Ver a señores que nacieron en Venezuela, que tienen un pasaporte y una cédula venezolana, ir a rogar que bloqueen a su propio pueblo. Ir al Departamento de Estado a rogar que impongan sanciones contra su propio pueblo. Seguramente ellos sacaron a su familia, no les importa el sufrimiento, pero la mayoría del pueblo venezolano sufre con esas decisiones imperialistas que se toman sin contemplaciones absolutamente criminales para lograr sus objetivos. Y nosotros, con esa oposición a la que estoy seguro que tú te refieres, estamos dispuestos a dialogar. Cuando ellos lo decían con la otra oposición, porque hay una división de oposición, hay que reconocerlo,
la del diálogo nacional, la mesa del diálogo nacional, estamos conversando todos los días, a toda hora, y tomando decisiones, y tomando acciones, y iniciativas, y propuestas, y esa oposición es, diría yo, incluso más digna, o digna, no como la otra, que está tratando que invadan su país, de que sufra su pueblo, para llegar al poder político. Esta otra oposición, con todas las diferencias que podamos tener, quiere ganarnos electoralmente, quiere ganarnos con los votos. Y si el pueblo de Venezuela decidiera que la oposición venezolana digna es quien debe llevar las riendas del país o de la Asamblea Nacional, será la decisión soberana del pueblo de Venezuela. No será un tweet de Pence reconociendo un autoproclamado, o de Trump, o de algún mandatario europeo. Por eso es tan importante el diálogo. Ojalá que los partidos, los gobiernos, amigos de esa oposición necia que no quiere dialogar, los convencieran de que dialoguen, de que participen en las elecciones parlamentarias. Recuerden el año 2005, es bueno no quedarnos en el contexto y el pasado. El año 2005, elecciones parlamentarias, el mes de diciembre, si no me equivoco, y a 4 días de las elecciones se retiró la oposición venezolana. Recibieron una orden, porque además fue uno tras otro. Inventaron una cosa, que si un chip en la maquinita, sabías por quién votabas, cualquier cosa, que después se descartó por completo. La misma oposición que en el año 2004 dijo que el comandante Chávez había ganado el referéndum revocatorio con fraude, que iban a entregar las pruebas, y una teoría de un cisne negro, no sé qué. Estamos esperando todavía esas pruebas. ¿Cuántos años han pasado? 15 años después. 16 años después. La misma oposición que no quiso participar en la Asamblea Constituyente, que participó después en la de gobernadores y perdió 20 de las 23 gobernaciones, que después parte de ella participó en las de alcaldes y parte no, y después no participó en las presidenciales, que se toma la Constitución como si fuera un juego, un antojo. Esa oposición, ojalá participe completa en las elecciones parlamentarias, porque además lo mejor en democracia, lo que más nos gusta, además, a los revolucionarios, es ganarle al contrincante con todas las de la ley. Y ojalá que así sea, y que podamos avanzar, pues, en la democracia venezolana este año. Gracias. Ha concluido la rueda de prensa. Agradecemos a los representantes de los medios de comunicación. Así será. Así será. Nada más déjenme... bueno, ya les mostré el otro video de cómo lo fueron a recibir al aeropuerto. Y ahorita está ya, porque China ya tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Cómo se dice? Conoce muy bien al imperio. ¿Verdad? Así es que, ¿cómo se dice? Nada más saca notas pequeñas. Okay. Ahí está completo. Yo dije, no estaba completo. Pues así estuvo. Estuvo un poquito de... El video... sí tiene audio, perdón. No salen muy... No tiene voz. Voy a bajar un poquito acá porque unos se suben mucho y otros se bajan mucho. Un orgullo para Latinoamérica, ¿no? ¿Cuántas entrevistas le han hecho al canciller Jorge Arriaza allá en México? Cero, te digo. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que estemos tan, que seamos tan, ¿cómo se dice? Pues malos hermanos y malas hermanas, ¿no? Son nuestros hermanos y hermanas, así es que te digo, aquí está un segmentito antes de ponerle las noticias. Le voy a poner las noticias del día de hoy. Durante su visita oficial, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, compartió durante un seminario con académicos chinos. Allí abordó el papel de Venezuela en la defensa del multilateralismo frente a maniobras de Estados Unidos por imponer un modelo unilateral. En una conferencia en la sede del Instituto de Estudios Internacionales de China, el canciller repasó la historia de las luchas en la región y el rol de Venezuela por preservar la soberanía y la integración latinoamericana. Explicó cómo el presidente Nicolás Maduro ha logrado contrarrestar la desestabilización generada por sectores de oposición con apoyo de Estados Unidos y sus aliados. Arriaza también resaltó la importancia de China en la lucha por el sistema multilateral y destacó el proyecto de la Franja y la Ruta como una estrategia para fomentar el progreso y el crecimiento en países emergentes. China jamás ha pretendido imponerle a Venezuela ninguna condición. China ha tenido comprensión, ha sido flexible incluso ante la dificultad, y ustedes han visto la Cancillería China, sus voceros, el propio presidente Xi Jinping, defender el derecho de Venezuela a su soberanía, a la no intromisión a sus asuntos internos.
El canciller venezolano también se refirió a las tácticas de Estados Unidos para la desestabilización social en Hong Kong, similares a las que implementa en Venezuela. Y le ofrecimos nuestra experiencia para evaluar, para analizar la simbología que utilizan es la misma, el financiamiento que reciben es el mismo con otros actores que se involucran por razones de intereses geoestratégicos. Las tácticas de violencia que los manifestantes llaman no violentas es la misma. El método de presión sobre los cuerpos de seguridad es el mismo. Pues miren, aquí estaba viendo una... Vamos ahora de tema, durante su visita... Una conferencia de Marcelo, pero antes déjenme ponerles las fotos que se tomó con el presidente de Irán allá en Teherán, el presidente Hassan Rouhani. Aquí están las fotos para que luego no digan. Yo digo, yo si fuera derecha venezolana, yo me daría mucha vergüenza, la verdad, porque de verdad es que están haciendo muy buen trabajo. No paran de trabajar, ¿no? Ahí está, con el presidente de Irán. Fue muy emocionante, ¿no? Digo, porque pues si tenemos el mismo enemigo, tenemos el pinche mismo enemigo en común, digo, pues ¿por qué no unirnos, no? Eso es lo que yo digo con México ahorita, digo, con... Yo no sé qué política estén llevando, tratando de entender a cómo se dice a Marcelo. Bueno, pues yo no le veo, digo, no... Yo no sé ni cómo ayudarlo, ni cómo nada, o sea, no se sabe nada de nada, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Marcelo, porque ahorita estamos, ¿verdad? Ayer Telesur puso como 10 videos sobre México y la caravana. Yo dije, ¡ay, tanta tensión! Hasta les dije en Twitter. El día de hoy esperamos retomar la prudencia, el sentido común de quienes están encabezando estos movimientos y hacer lo que hicimos sábado y domingo. Hablar con las personas y buscar las alternativas que la ley establece. Y esa es la posición de México. Concluyo. No olviden que México está creando 20.000 empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, ya hay en ese momento... Eso es lo que yo le dije a Telesur. Yo le mandé por Twitter. Le dije, ¿qué les pasa? Porque no hay contextualización. Todo lo que estamos haciendo y Telesur, digo, se pone igual que los pinches gringos. Eso me dio mucho coraje. Según me informan, 154 personas que ya están inscritas en los programas que México está financiando en sus países de origen. Entonces, esperamos y mantendremos esta posición. Siempre hemos dicho que la opción está en crear oportunidades, posibilidades, en el plan de desarrollo integral que apoya las Naciones Unidas. Y México no va a variar su posición y actuaremos con prudencia y con solidaridad con las personas que lo necesitan. Muchas gracias y adelante, Roberto. Entonces arrancamos con algunas preguntas. Televisa a través de Guadalupe Juárez. Perdón. Bueno, okay, pues vamos a, antes de sus preguntas, si me permite, le voy a ceder uso a la palabra a la ministra Sáenz Correa, que quiere hacernos unos comentarios, por favor. Como ustedes saben, México fue uno de los primeros países que suscribió la Convención, el Pacto de Marrakech. Y el Pacto de Marrakech es muy específico y categórico. La migración tiene que ser ordenada, tiene que ser segura y tiene que ser regular. ¿Qué significa regular? Acatar las normativas de cada país, en su caso aplicar la ley, y es lo que estamos haciendo. Ordenadamente, para que tengan seguridad y el respeto irrestricto a sus derechos humanos. La Guardia Nacional fue, como es, una guardia que solamente ordenó a los migrantes para entrar en esta forma en nuestro país. No hubo ningún incidente, ni va a haber, espero, no va a haber incidentes, porque la instrucción del presidente de la República ha sido categórica. El respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes. Hemos estado coordinando todas las acciones, como lo dijo el canciller. Tuvimos una reunión antes de que llegara la caravana, la semana pasada, en donde se coordinó a diversas secretarías de Estado, Trabajo, Salud, Bienestar, obviamente el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional,
y todas estas instituciones del Estado mexicano, todas estas secretarías de Estado coordinadas, el DIF también, coordinadas para atender a los migrantes que llegaban a nuestro país y que llegaron el sábado y el domingo. Desde luego, se pretendió dar un portazo, pero se les dijo, entran desde luego en forma ordenada y segura y respetando las leyes mexicanas. Y eso es lo que hemos hecho. De ninguna manera ha habido un acto que pudiéramos llamar de represión, ni siquiera de molestia. Simplemente ha sido ordenar esta migración. Y quiero decirles que todas las instancias de gobierno y todas las secretarías hemos estado permanentemente en contacto y coordinadamente. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, que es la secretaría que ha estado más presente en esto, y todas las demás secretarías de Estado atendiendo el tema migratorio. Muchas gracias, canciller. Gracias, señora secretaria. Y ahora sí, arrancamos entonces con preguntas. Televisa a través de Guadalupe Juárez. ¿Qué tal? Buen día. Soy Guadalupe Flores, a sus órdenes. Canciller, buen día. Secretaria, buen día. Sobre los, canciller, sobre los migrantes que llegaron a Tabasco, queremos preguntarle, ¿por qué detuvieron y deportaron hoy a 120 migrantes hondureños que intentaban cruzar por el paso fronterizo de Tabasco? ¿Tuvieron opciones igual que los migrantes del Suchiate? Y una vez detenidos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuántos migrantes permanecen detenidos en Tabasco de esta caravana? Muchas gracias. No están detenidos, están en una estación migratoria. No, detención es otra cosa. En las estaciones migratorias, porque tenemos obligaciones que cumplir, lo tenemos que proporcionar lo que la ley marca, y son opciones que ellos toman, es decir, no todos los retiros, perdón, los regresos o retornos asistidos, pues son porque son una opción para ellos, así debe ser lo que marca la ley. Entonces, son 110, pero no creas que fue que en un momento dado se les rescata y inmediatamente se suben un avión. Es todo un procedimiento que requiere identificación, expresión de voluntad, etcétera. Es todo un procedimiento que cumple el Instituto Nacional de Migración. Y estas son las cifras que tenemos de ellos. 110 hoy en la mañana. De total de personas, dice el INAMI, de total de personas que ingresaron el día sábado, casi 1,000 han pedido retorno asistido a su país. Los demás no lo han pedido. Los demás están o en refugio, o quieren participar en los programas de empleo y bienestar, o en la, lo que es permiso temporal regional para el trabajo. Sí, gracias. Y continuamos ahora con Roxana González de Sol de México. Gracias, buenos días. Quería hacerte un par de preguntas. Una es, ¿cuántos elementos en la Guardia Nacional están participando en estos operativos? Porque se hablaba de un reforzamiento. Si nos pueden explicar cuántos son y si habrá más número, es decir, si se va a llevar a cabo este reforzamiento, hasta cuántos elementos de la Guardia Nacional participarían en la contención de migrantes. Y otra pregunta es, pues México está ahora, o está poniendo en el ojo del huracán precisamente por esta situación de los migrantes. ¿Qué se está haciendo los gobiernos receptores? ¿Cuál es la coordinación con los gobiernos centroamericanos para recibir a estos migrantes? Y si finalmente se avanzó o cómo está la negociación para el retorno de mexicanos a Guatemala, si esto es un hecho, si no es un hecho. Y sobre el programa Quédate en México, ¿qué es lo que se va a hacer para esta nueva, si se le puede llamar crisis o esta nueva emergencia migratoria? Gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, esta emergencia pasa cada año, en enero. El año pasado fue enero. Y eso es porque hay una procesión en Esquipulas, en Guatemala. Y normalmente, por lo menos en los últimos 7 años, se han organizado cosas similares. A veces con más personas, a veces con menos. Varía también el origen. Por ejemplo, en este caso, pues casi el 80% son Honduras y Cruz. Del Salvador, muy pocos. En cambio, qué mal preparados están los periodistas. De la Guardia Nacional y sus efectivos, yo quisiera aclarar. La Guardia Nacional tiene diversas funciones. Tienes una distribución por regiones que marcó el presidente de la República, se presentó el plan. Entonces, la Guardia Nacional tiene que apoyar, pues, a veces acciones de tránsito, a veces acciones de migración, pero su tarea esencial es la seguridad de las personas. Entonces, no hay un destacamento de la Guardia Nacional que haga nada más el tema de migración. En esta ocasión, el Instituto Nacional de Migración le pidió a la Guardia Nacional su respaldo, conforme a la ley, es un atributo que les da la ley, para apoyarles el día de ayer. Caso contrario, debemos tener una situación muy difícil, quizá peor. Lo mismo en el caso de Tabasco, que mencionaste. Bueno, los gobiernos de los 3 países, bueno, como tú sabes, estamos trabajando nuestro plan. El 4º borrador se presentó justo, se acaba de presentar ahora en Guatemala. México ha invitado al secretario general de la ONU para la conferencia de donantes, los que van a respaldar esa iniciativa, que es la solución de fondo. Nosotros pensamos que haya otra solución que no sea
darle a las personas la posibilidad de vivir en sus lugares de origen, es decir, que la migración sea opcional. ¿Qué nos decían muchas de las personas que llegaron vía la Agencia Mexicana de Cooperación, ahora que hemos estado hablando con ellos? Pues las condiciones de pobreza, ¿no? Tremendas. Bueno, entonces, México ha encontrado una buena recepción en los tres países, pues porque estamos creando 20.000 empleos en cada uno de ellos. Es decir, lo decía el presidente de El Salvador, no hay ninguna empresa este año, lo decía el año pasado, 2019, que haya venido a El Salvador a crear 20.000 empleos. México es el número uno en promoción de empleo. Y este año vamos a llegar a esa meta, son 20.000. Entonces, ha habido una buena disposición, contestando a tu pregunta. Hay muchas otras preguntas que hacías. Bueno, de los demás asuntos que planteas, que si los mexicanos en Guatemala, a ver, el presidente de Guatemala que nos dijo, déjenme ver los expedientes, los acuerdos, y ya les puedo dar un planteamiento, estamos esperando que eso ocurra porque apenas tomó posición, para ver qué posición va a tomar eso. Pero respecto a lo que estamos en este momento, eso es lo que te podría informar con mucho gusto. Varía todos los días, por ejemplo, no sabemos si hoy nos va a pedir, no a nosotros, el INAMI, la Guardia Nacional, otro contingente. O no, eso depende de cómo evolucione la situación. Si no hay una situación en donde tengas necesidad, pues habrá muy pocos. En cambio, si hay una necesidad mayor, probablemente tengas un número más alto. O sea, va variando, no es permanente. Sí, Roberto. Sí, y seguimos adelante entonces. Está Eric Marin de Bloomberg. Buenos días, canciller. Unas preguntas, por favor. Una aclaración. De los 2.400 migrantes que sí entraron a México el fin de semana, ¿cuál es su estatus migratorio? Primera pregunta. Segunda pregunta, de los 4.000 empleos que el presidente prometió a los locales inmigrantes en Frontera Sur, ¿se han asignado a la fecha cuántos? Y en general, vimos los videos de algunos migrantes, por ejemplo, el lunes lanzando piedras, la Guardia Nacional corriendo detrás de ellos. ¿Qué van a hacer para solucionar si sigue ese tipo de...? Pero nunca denuncian a los gobiernos de estos tres países centroamericanos, ¿verdad? Que están matando de hambre a su gente. Prensa mierda. Ese problemático que vimos despegando... ¡Ay, ya cállate, pinche gringo puto de mierda! Instituto Nacional de Migración, poquito menos de 1.000 que están pidiendo retorno asistido a Honduras, principalmente a Honduras. Sea por vía terrestre o sea por vía aérea. El resto están en diferentes, en este momento están en diferentes estaciones migratorias haciendo diferentes trámites. Por ejemplo, las personas que van a solicitar refugio tienen que ser la COMAR. Las personas que van a tener permiso temporal de trabajo en la región sur del país es otro procedimiento, pero eso es estatus legal, migratoriamente hablando. Tienes permiso para México para trabajar. Si vas a tomar en los programas al que hacías tu referencia, que es Sembrando Vida, u otros programas que está planteando la Secretaría del Bienestar, estarías también incluido en permiso temporal de trabajo en la región sur de México. Eso todavía no se concluye, pero todas esas personas están interesadas en alguna de estas modalidades. El número dos, sobre el número de empleos. No, ahí no te entendí bien, porque estás preguntando de empleos ahora o estás preguntando de empleos en el último año. Disculpa, para aclaración, el presidente el otro día dijo que tenemos 4.000 empleos esperando, 4.000 plazos de trabajo esperando a los migrantes. Refirió a trabajos en la frontera sur, en los estados del sur del país, y de esos trabajos, ¿cuántos están asignados? ¿O refirió mejor al programa de Sembrando Vida? En el programa de Sembrando Vida fácilmente estamos ya como en 3.200, según el último reporte previo a este fin de semana. Te tendría yo que actualizar de los que escogieron ese programa para poner la cifra final. ¿Cómo evitas la provocación? Pues con paciencia, y prudencia y dialogando. ¿Qué ganas con una confrontación de esas? En primer lugar, es un error estratégico porque pierdes toda la opinión pública de México. Nosotros somos un país naturalmente, históricamente, proclive a proteger a los migrantes. Somos un país de asilo, somos un país de refugio. ¿Qué necesidad tienes de venir a nuestro país cuando se te está ofreciendo refugio, el permiso de trabajo, el respaldo que necesites, asistencia médica si necesitas, a hacer eso, a hacer violencia? Pues eso no es debido a la causa migrante, al contrario. Y menos en un país que está diciendo ya está en plato fresco, aquí o en su país de origen, ¿verdad? Entonces, vamos a dialogar hoy para tratar de evitar que eso vuelva a ocurrir. Debo decir que la mayor parte de los migrantes que llegaron no han hecho eso, han tenido otra actitud, y qué bueno que así sea. Gracias. Y está registrado también Eduardo Martínez. Buenos días, canciller. Soy Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. Eso no lo veo.
¿Cómo estás? Bueno, gracias. Secretario, hemos visto las imágenes, han recorrido el mundo estas imágenes de la Guardia Nacional, pero también hemos visto que los países expulsores de migrantes pues no han terminado de cumplir con la tarea o con el convenio o el acuerdo que ustedes han firmado con ellos. ¿Cuál va a ser la postura de México frente a esta situación, sobre todo en países como Honduras, que es el mayor expulsor de migrantes y donde la situación pues continúa siendo compleja de acuerdo a lo que hemos podido ver en los últimos años con el gobierno de Juan Orlando Hernández? Mire, en el caso de Honduras ya inició, hay dos problemas que está teniendo México, uno se llama Jóvenes Construyendo el Futuro y otro se llama Sembrando Vida Rural. Jóvenes Construyendo el Futuro típicamente es más urbano. Y ya iniciamos el programa. Es un programa que directamente le transfiere recursos al beneficiario. No hay ningún tipo de intervención directa. Ya ese programa arrancó. Claro está que todavía no tenemos los 20.000, pero ya estamos en camino porque entendemos que independientemente de cualquier otra consideración, México lo que ha resuelto es apoyar la creación de empleos en esos países. Porque queremos, y así lo hemos hecho, dialogar con otros países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, y decir, oye, ¿y ustedes cuándo empiezan a hacer esta inversión? ¿Cuándo vamos a tener esa corresponsabilidad de otros? O sea, no, México no está exigiendo nada más, está invirtiendo. Y vamos a demostrar que esa inversión es la inversión más inteligente que se puede hacer en corto plazo, que es darles alternativas a estas personas. ¿Ya? O sea, en Salvador ya hay más de 2.000. Y por esa razón, entre otras, vas a encontrar que el número de personas que viven en El Salvador es de las más pequeñas de los tres países. Es decir, en el país donde tenemos más avance, no digo que sea solo por eso, pero sí tiene un efecto favorable. Ahí está el número. O sea, el número total de personas que vienen de El Salvador no rebasa el 5%. Cuando el año pasado eran más del triple, el 5% venían de El Salvador. Ya ellos han hecho varios anuncios y han aprobado algunos proyectos, pero nos gustaría, ya lo hicieron ahora en un anuncio que hicieron en Washington, que se llama América Crece. Nos gustaría conocer las inversiones que van a hacer en esos otros países en los próximos meses y en eso estamos trabajando. Gracias. Gracias. Y si les parece, cerramos con una pregunta más. Está Carolina Rivera, de Milenio. Claro. Y si les parece, después de eso, nada más escuchamos si tienen algún comentario final del canciller y la secretaria de Luis Torres. Cerramos. Claro. Pinche chayotera de Milenio, de Milana. Mira, Milana, de las personas que ya nos dijeron de entrada el fin de semana que sí van a participar en alguna de las modalidades que estamos informando, son 2.400, sin contar con las que ayer ingresaron y que están en otras estaciones migratorias. Entonces, por lo pronto, sí tenemos ese número. En el número de la Guardia tiene, como sabes, varias posiciones en la frontera sur, distribuida en varias regiones. El personal está por región aproximado de 600 elementos por región y se concentran cuando hay una petición de autoridad. En este caso, eso va a depender del número total de efectivos, pues probablemente lo cerremos el día de mañana o en cuanto podamos terminar este proceso. Les pediría yo a la Guardia Nacional que me diga, bueno, ¿cuándo se interviene al final del día? Porque va variando. El sábado fue un número más reducido, ayer fue un número mayor, probablemente hoy va a ser un número más reducido. ¿Qué esperamos en cuanto a los números de las personas que están esperando en el río? Me informó, o nos informó en la mañana a la ministra Sánchez Cordero y a tu servidor, al comisionado del INAMI, que hay aproximadamente de orden de 600 personas en diferentes puntos en torno al río, del lado de Guatemala. Pero eso pues puede variar en cualquier momento. Esas son las cifras que tenemos hasta hace un momento. Eso todavía no lo sabemos porque apenas los presentaron, los rescataron, el INAMI rescató 400 y fracción y nos refirió, y esas personas todavía no sabemos qué opción van a tomar. Vamos a informarlo más tarde. ¿Pero qué es lo que se va a hacer? ¿Se 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 va a h
siempre y cuando no hayan incurrido en alguna cosa grave, que no sería el caso. Es decir, si alguien incurre en un delito, por ejemplo, golpear a una autoridad o destruir propiedad pública, pues ya no lo podemos invitar a los programas. Sí, gracias. Perfecto, y ya no sé si quisieran agregar algo la secretaria Sánchez Cordero, canciller. Que nos haga favor de clausura. Yo quiero insistir que México es un país de asilo, de refugio, y hemos tenido inclusive reconocimientos internacionales en el sentido de que no todos los países reciben a los migrantes en la forma que México los está recibiendo. México los está recibiendo con una cantidad de un sinnúmero de posibilidades de acceder a programas sociales o a visas temporales de trabajo o a refugio o asilo, en fin. Digo, México les está dando un abanico de posibilidades muy importante. Los recibimos en forma ordenada, sí, y en forma segura para su seguridad personal también, pero los recibimos con atención médica, con la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación estamos coordinando todas estas acciones. Entonces, creo que son muy pocos los países en el mundo, y quiero ser muy enfática en esto, que reciben a los migrantes con una cantidad de opciones como las que los está recibiendo México, garantizando sus derechos humanos, su derecho a la salud, su derecho al bienestar, su derecho al trabajo en la zona sur, visas temporales para trabajar en la zona sur, o bien un retorno asistido voluntario, porque aquí todas las opciones son voluntarias individualmente, cada individuo opta por cualquiera de estas alternativas que les está dando México, y si quiere regresar a su país es un retorno asistido, porque también México está apoyando en programas sociales en sus países de origen. Entonces también tenemos esa situación. Entonces yo creo que lejos de verdad de decir que México no está haciendo una buena parte de su programa de refugio y de atención a los migrantes, lo está haciendo y puntualmente lo está haciendo. Creo que esta coordinación entre todas las secretarías, encabezada por la Secretaría de Relaciones y la Secretaría de Gobernación, creo que ha sido muy productiva, y sobre todo tenemos, por supuesto, siempre la tradición de ser un país de asilo y de refugio, y lo estamos siguiendo haciendo. Muchas gracias. No, agradecemos entonces la presencia de la secretaria Olga Sánchez Cordero y de todos los medios que nos acompañaron el día de hoy. A esta hora escuchaban ustedes declaraciones conjuntas del canciller de México, Marcelo Ebrard, y la secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En una rueda de prensa, allí hablaban sobre la situación de la caravana de migrantes centroamericanos que ha comenzado a llegar a sus fronteras en los pasados días. Reiteraba Marcelo Ebrard el compromiso y el respeto irrestricto con los derechos humanos de los migrantes. También subrayaba que los migrantes deben seguir los protocolos de ley para poder ingresar a su país. Aseguraba en ese sentido que no ha habido ninguna represión contra migrantes en la zona fronteriza y destacaba que las labores de las autoridades en la aduana han sido para poder establecer el orden del flujo migratorio a la hora de ingresar a su país. Decía Marcelo Ebrard, somos un país de asilo, un país de refugio, y en ese sentido llamaba a migrantes a evitar las acciones violentas en la frontera. Resaltaba sobre todo que la mayor parte de los migrantes han seguido los protocolos de forma pacífica y pedía que continuaran las labores para ingresar a su país de esta manera. Sobre la situación en países centroamericanos, por ejemplo, como Honduras y El Salvador, destacaba la inversión que ya ha hecho México en varios programas sociales para mejorar la calidad de vida en esos países de origen de donde han salido la mayoría de estos migrantes. Destacaba en ese sentido que ya hay dos programas en Honduras. Allí también inversiones sociales de parte del gobierno de El Salvador para evitar que la situación siga empeorando en sus países de origen. Ebrard afirmaba también que no hay migrantes detenidos, sino están en centros migratorios a la espera de que se cumplan los trámites migratorios. El programa destacaba también el programa Sembrando Vidas y decía que ya son más de 3.000 los migrantes empleados en su país. Ahora también Olga Sánchez, la secretaria del gobierno, decía que muy pocos países del mundo que reciben son los que reciben a los migrantes como lo hace México. También se les brinda ayuda de salud y empleo, además de retorno asistido a sus países de origen. Esto es información que nos llega desde México. No, pues imagínate, si hasta Telesur nos estuvo tundiendo, que no nos tundan los otros medios, te digo. Aquí está la cápsula de Irán, de la visita oficial del canciller venezolano, Jorge Arriaza. Reiteró la hermandad entre su país y la República Islámica de Irán durante su visita oficial al país persa. Las declaraciones las hizo en una conferencia de prensa desde Teherán. Sentido, respetar la soberanía, los asuntos internos de los países, de los estados, respetar los territorios y por supuesto condenar acciones que violentan esas soberanías, como por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, los bloqueos o las acciones violentas, completamente fuera
de la Carta de las Naciones Unidas como el asesinato, el martirio del mayor general Qasem Soleimani y sus acompañantes. Arriaza anunció además que reforzarán los lazos en áreas comerciales y de cooperación energética en los próximos meses. Muy pronto poder realizar la novena comisión de alto nivel entre Irán y Venezuela aquí en Teherán. Eso debe ocurrir a lo largo de los próximos meses, en el primer semestre de este año. Y bueno, firmar allí nuevos acuerdos de cooperación en ámbitos como la cooperación energética, en ámbitos como la alimentación, la salud, la producción de medicinas y muchos otros ámbitos para darle satisfacción de necesidades a nuestro pueblo. El canciller venezolano también reconoció la capacidad del gobierno iraní para combatir al terrorismo. Y en este sentido Irán y su capacidad militar y su guardia revolucionaria, y particularmente el mayor general Qasem Soleimani, son responsables de haber evitado que esos grupos terroristas, creados y financiados por otros gobiernos, hayan tomado incluso el poder en estados de esta región y más allá. Gracias al general Soleimani, se pudo evitar que el terrorismo avanzara incluso al nivel de llegar a gobernar estados en esta parte del mundo. Ahí está la cápsula, ahí sí tenía buen sonido la cápsula, pero yo creo que quise que vieran toda la conferencia completa, ¿verdad? Porque pues estoy muy orgullosa, ¿no? Sigamos pues con Madeleine, con la señorita Madeleine García. Talento, ¿vale? En el Medio Oriente, conformado entre otros por Siria, Irán, Hezbollah, Irak, los llevó a una mayor cohesión y determinación en la lucha para expulsar a Estados Unidos de la región. Algo que jamás había sucedido, por ejemplo, es que el Parlamento iraquí pidió directamente a Estados Unidos salir del país. Pero evidentemente Estados Unidos no dejará sus intereses en el Medio Oriente y se mantendrá avivando las contradicciones y los conflictos internos en la región para tomar provecho de ellos con lo mejor que saben hacer, con la caotización y la muerte. Y al final, ¿qué buscaba Estados Unidos además de fortalecer a los terroristas? Bueno, buscaba que Irán reaccionara de manera desmedida, provocando una guerra. Y de esta manera Donald Trump podía satisfacer a la industria armamentista. Y con esto conseguir evitar el impeachment y asegurar su reelección. Muy perverso, ¿no? Pero todo le salió mal. Irán supo administrar su rabia, su indignación, y apunta hacia la estrategia del general Soleimani: seguir la lucha antiimperialista contra el terrorismo y la paz, que a largo aliento significará la muerte del imperialismo de Estados Unidos en el mundo. Pusimos el punto medio. Político contra el presidente Donald Trump aprobado previamente en la Cámara de Representantes. Más favorecidos fueron las ventas de piña con una contracción del 24.4% y el camarón de menos 36.8%. Desechos de acero, cobre y aluminio en 25%. Otros rubros registraron alzas, entre los que destacan la... los mexicanos, 110 fueron devueltas a sus países por la... La mayoría, tienen más de dos tercios en ambas cámaras, pues aprobaron finalmente la renuncia de Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera. Sobre esta jornada inusual, hemos preparado el siguiente material. Veamos. Contra toda lógica, la minoría legislativa que participó del golpe de Estado contra los exmandatarios hizo lo imposible para evitar que la Asamblea acepte la renuncia de ambas autoridades. Nosotros consideramos totalmente extemporánea e inoportuna. También contra toda lógica, la mayoría de asambleístas del Movimiento al Socialismo, partido liderado por Evo Morales, le aceptó la renuncia. Nosotros como asambleístas tenemos funciones que se tienen que cumplir y tareas. Una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es dar a conocer y poner en consideración las renuncias de nuestros exmandatarios. Así se lo ha hecho y se ha cumplido con el reglamento. La presidenta del Senado y dirigente del MAS justificó la aceptación de las renuncias a 2 meses y 10 días de presentadas. Y a un día de que termine el periodo constitucional de Morales, si no se consumaba el golpe de Estado. Aquí tiene que primar la estabilidad social de nuestro país y la responsabilidad que tiene esta asamblea con los bolivianos y bolivianas. El presidente Evo ha sido claro en su renuncia al manifestarlo que lo hace porque no haya muertos, porque haya paz social y que por nuestro país tenga mejores días. Un grupo de legisladores del MAS intentó sin éxito rechazar las renuncias. Es una cuestión de honor,
cuestión simbólica, ¿no? El pueblo boliviano ha votado por Evo Morales con voto en las urnas. Evo Morales y Álvaro García fueron obligados a renunciar por un golpe de Estado que culminó el 10 de noviembre pasado, tras un periodo de secuestro de familiares de autoridades, quema de sus viviendas, quema de 5 de los 9 tribunales electorales y el pedido expreso de policía y fuerzas armadas para que dejen el gobierno. Este cruce de palabras que hubo, Tatiana, entre legisladores del Movimiento al Socialismo, que insisto, tienen 2/3 del total de las cámaras de diputados y senadores, ha sido señalado por ellos mismos como nada más que un impasse que se produjo en torno a este tema. Han afirmado que esto no significa ninguna división hacia más adelante. Tatiana. Gracias, Freddy, por entregarnos esta información. Buenas noches. Así nos vamos a otra pausa. Estamos en la edición central de Telesur Noticias. Al volver desde este lado del estudio, más información, sigan con nosotros. En Noticia Bolivia, la censura a medios alternativos locales y privados prima en vísperas de las elecciones en medio del gobierno de facto. Las agresiones se han producido contra todos aquellos que llegan al país para conocer y difundir la verdad sobre la crisis ocasionada tras el golpe de Estado. Las radios comunitarias han sido las más afectadas en la persecución a la prensa en Bolivia. 53 es la cifra que se maneja de estaciones cerradas desde la instalación del gobierno de facto. Varias de las emisoras administradas por pueblos originarios y organizaciones sociales fueron destrozadas y saqueadas por grupos violentos. Otras tuvieron que ser resguardadas para cuidar sus equipos. Todas suspendieron informativos, algunas solo transmiten música y otras cortaron toda transmisión. Los medios internacionales no escaparon de la censura. En noviembre pasado, la empresa de telecomunicaciones Entel retiró de la parrilla Telesur por una supuesta reorganización de su oferta de canales. La señal de RT fue retirada en diciembre, sin explicación ni notificación previa. Periodistas y dibujantes políticos han denunciado amenazas, despidos e incluso detenciones. Las primeras amenazas llegaron por cuenta de los propios representantes del gobierno de facto. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Cuidado, cuidado. Algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder. Los discursos de odio surtieron efecto. Uno de los hechos que causaron mayor conmoción fue la agresión al director de Radio Comunidad, José Aramayo, quien fue secuestrado, atado a un árbol y humillado por grupos extremistas. Poca difusión tuvo la muerte del periodista argentino Sebastián Moro el 10 de noviembre. Moro se desempeñaba como editor del semanario Prensa Rural, medio de comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y como corresponsal de varios diarios de Argentina. Aunque falleció producto de un accidente cerebrovascular, su cuerpo presentaba golpes y en el departamento donde fue encontrado agonizante faltaba su cuaderno, grabador y chaleco de periodista. Otra historia de terror es la del fotoreportero argentino Facundo Morales Schoenfeld, quien se dedicaba a retratar la compleja realidad del país tras el golpe de Estado. Es imputado por varios presuntos delitos en el marco de las protestas contra el gobierno de facto. Le dictaron prisión preventiva en una audiencia cautelar celebrada en el mismo hospital, donde estaba recluido por graves afecciones médicas. Fue enviado a la cárcel de Palmasol en Santa Cruz de la Sierra y ahora permanece en la prisión de Chonchocoro de La Paz. Todos los hechos apuntan a la persecución de aquellos que se dedican a difundir la verdad bajo el formato de las más crueles dictaduras. Y una situación que se registra día a día en medio de una agenda del gobierno de facto que no permite que se avance en términos de democracia. ¿Qué pasará mañana? Le preguntamos a nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Freddy, buenas noches. Este 22 de enero se recuerda en Bolivia el Día del Estado Plurinacional y se refiere a la refundación del país que antes de la nueva constitución era república y tras la nueva norma se convirtió en Estado Plurinacional, que ha reconocido sus múltiples culturas, incorporó a sus 36 pueblos indígenas y a esos 36 idiomas los declaró como oficiales del Estado, al igual que el español. El 22 de enero también es la fecha en que Evo Morales, el primer presidente indígena del país, asumió el gobierno. La fecha está incorporada en la Constitución y por ello es feriado. Sin embargo, la fecha tiene lugar con un gobierno de facto, tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre. La presidenta en funciones, autoproclamada en el cargo, anunció que dirá un mensaje a las 11 de la mañana. En tanto, los movimientos sociales que sustentaron al gobierno de Evo Morales y al movimiento al socialismo anunciaron que concentrarán el homenaje en la ciudad de Cochabamba, con una gran concentración de sectores sociales de ese departamento, donde está el Chapare, el bastión político y sindical de Evo Morales con los campesinos productores de coca. Tatiana.
Gracias, Freddy. Es lo que sucederá mañana cuando parte de todos estos movimientos sociales, como base además social de los 14 años del gobierno del presidente Evo Morales, exigen el respeto a los derechos humanos. Antes de esta información importante que nos entregaba Freddy, precisamente hacíamos hincapié en lo que ha sucedido con los periodistas. Uno de ellos se trata de Facundo y vamos a hablar con su padre, con Hugo Morales. Él es abogado, juez y papá de Facundo, fotoreportero, preso político en Bolivia, nos acompaña desde Chile. Él se encuentra en Santiago en víspera de un encuentro internacional de derechos humanos. Hugo, buenas noches. Hola Hugo, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya, ahí ya lo escucho. Gracias por acompañarnos, Hugo. Primero preguntarle cuál es la situación de salud de Facundo. En este momento, ¿usted qué sabe? La situación de Facundo es bastante comprometida en cuanto a su salud y en cuanto a su reclusión. En cuanto a su salud, el médico de la cárcel ha emitido un certificado médico describiendo su estado de salud y la necesidad de que sea trasladado a un hospital en La Paz para hacer múltiples controles médicos. Y en términos generales, por su afección renal, pulmonar. Sí, Hugo, nos escucha. Hemos perdido la comunicación, lamentablemente, con Hugo Morales, abogado, juez, padre de Facundo Morales, este fotoreportero preso político en Bolivia. Con un cuadro de salud muy comprometido, con una situación jurídica muy compleja, se denuncia desde este Encuentro Internacional de Derechos Humanos, donde próximamente, precisamente, se llevará este como uno de los casos de violación de derechos humanos del gobierno de facto de Jeanine Áñez, que no hay una sola prueba en contra de Facundo. Ha sido un montaje, como se ha denunciado, por parte de distintas organizaciones de carácter social. En ese contexto, les decíamos a ustedes, no es solamente la situación de Facundo, hay otros periodistas que han sufrido de esta misma situación, algunos que llegaban, como el caso de Facundo, para cubrir las elecciones del 20 de octubre, se extendió para atender e informar, detallar la situación que se había venido registrando hasta que se da el golpe de Estado. Varios de ellos incluso tuvieron dificultades para salir del país, lamentablemente. Lo hicieron por fortuna, llegaron a sus países de origen, pero no pudieron seguir retransmitiendo la información. Algunos se quedaron, como el caso de Facundo, y bueno, allí tenemos precisamente la situación tan compleja que está viviendo este joven fotoreportero que atiende desde Bolivia. En ese momento lo que hacía era enviar información hacia Argentina, su país de origen, con esta calidad de fotoreportero. Les contamos todo esto en medio de un proceso muy complejo de golpe de Estado en Bolivia que se acrecienta ahora desde distintas aristas. Hoy particularmente en el noticias con el caso de los medios de comunicación locales, los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación que no se sumaron a la información sesgada del golpe como varios de los medios de comunicación que sí lo hicieron. Sedición y terrorismo, en definitiva, que es esta causa que le endosan a todo el mundo que se opone al pensamiento del gobierno de facto. Así que a él lo le arman una audiencia cautelar en momentos en que estaba en coma, inducido con respirador artificial, o sea, en estado de plena inconsciencia. Le dan el alta, no el alta, le dan el pase a terapia intermedia, de terapia intensiva, y al otro día arman una audiencia cautelar en el hospital con Facundo en silla de ruedas, todavía bajo el influjo de fármacos y de medicamentos, con suero, y le dictan prisión preventiva. La prisión preventiva es un instituto legal del cual se está haciendo en las democracias latinoamericanas un abuso muy, muy cruel de eso, porque la prisión preventiva se dicta en caso de entorpecimiento de la causa o peligro de fuga. Facundo estaba en una camilla, en estado de una enfermedad aguda, sometido a diálisis, con esposas a la camilla, de sus muñecas, con guardia policial. Así que peligro de fuga no había, entorpecimiento de la causa menos. Y de cualquier manera, a pedido de los fiscales, le dictan, pues dicta prisión preventiva. Pero la dicta con la prevención de que sea trasladado a la cárcel de Palmasola, recién cuando la dirección del hospital y el director de terapia médica le dicte el alta. Esto fue el 29 de noviembre. El 2 de diciembre vino una patrulla policial con un certificado médico. Sí, te escucho, Hugo.
Hemos perdido de nuevo la comunicación, lamentablemente. Vamos a restablecerla rápidamente porque hay más preguntas para Hugo, el padre de Facundo. Nos estaba contando primero acerca de su estado de salud, un cuadro médico muy, muy comprometido, en donde por esa razón, desde carácter, desde la perspectiva humanitaria, debería estar en un centro médico, en un centro de salud, siendo atendido, mucho más allá del papel que cumple el periodista en términos de la libertad de prensa, un asunto de carácter humanitario, y nos explicaba ahora. Bueno, vámonos con Roberto de la Madrid, que acaba de estrenar hace un par de horas un programa, ¿verdad? Bueno, aquí pueden ver el título, ¿verdad? Podrían unirse Rusia, China, Irán y Venezuela contra América, ¿verdad? El imperio americano de las 3K con triple K. Sus dificultades y sus ventajas en una larga historia de resistencia, ¿no? Que desde luego une a ambos pueblos mucho más de lo que aparentemente pareciera. Fíjate, en 1953, primer golpe de Estado que da la Agencia Central de Inteligencia en su tenebrosa historia. Irán, Teherán, derriban al presidente Mossadegh, que nacionaliza el petróleo. Pero 1953, en la Caracas neocolonial, una reunión similar a la de la OEA aprueba la intervención de los norteamericanos en Guatemala para derribar el gobierno de Jacobo Arbenz, que ha cometido el grave crimen para los ojos norteamericanos de nacionalizar parte de los frutales de la United Fruit Company. Es decir, hay una evolución en paralelo muy parecida de Irán y de las repúblicas latinoamericanas, que se han visto confrontadas a numerosos golpes de Estado. Y además hay algún experto, yo voy a citar a un experto venezolano, el profesor Núñez Tenorio, José Rafael, que en su obra El carácter de la revolución venezolana de 1968 señala que Venezuela se convierte en el modelo y el prototipo norteamericano de neocolonia que ya los norteamericanos habían implantado con la dictadura del Shah Reza Pahlavi desde el 53 hasta el 49, hasta el 79, con la revolución islámica, 40 años de resistencia, con la revolución bolivariana, 20 años de resistencia. Hay sobre todo muchos aciertos y mucha capacidad de resistir, que ahora, estoy seguro, con la visita del canciller, se ponen a punto en Teherán, ¿no? Porque en 40 años de resistir, yo creo que Irán sabe mucho de cómo superar sanciones, provocaciones, terrorismo, agresiones, amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y Venezuela tiene que aprender también. British Petroleum, que lo mencionas, curiosamente parece ser... quiero investigar más de eso y a ver si ustedes saben. Mossadegh, quien fue derrocado por Estados Unidos, le pidió consejo a Lázaro Cárdenas allá en México de cómo expropió el petróleo, justamente de la British Petroleum, y después lo derrocaron acá. Interesante ese lazo entre México e Irán. Jesús, yo quiero también preguntarte cuál es desde tu área de investigación, han sido los aciertos y desaciertos de Irán y Venezuela frente a Donald Trump. ¿Y cómo el modelo de diálogo o negociación progresista de López Obrador podría aplicarse? Porque al final López Obrador no se rindió a la sanción, pero como que sentó a Donald Trump a la mesa a negociar. ¿Cómo veríamos este nuevo progresismo que también se está dando en México? Híjole, es súper complejo lo que me preguntas y trataré de resumirlo así brevemente. En cuanto a los aciertos y desaciertos, me parece... de tanto de Venezuela como de Irán, haciendo analogías, creo que en los aciertos está bien que defiendan su soberanía. Me parece que ha sido muy positivo como modelos inspiradores de otros países, que sirve justamente para que otros países se motiven en bloque a defenderse de las intervenciones estadounidenses, al grado que, por ejemplo, en Venezuela, pues están intentando implantar a un usurpador como es Juan Guaidó. Y en el caso de Irán, pues han estado intentando por todos los medios sabotear el gobierno de los ayatolás. Me parece también que es un acierto de estos dos países el que de alguna manera utilizan sus recursos naturales, su petróleo, su gas, etcétera, para tratar de permear a la mayor cantidad de la población. Y otra cosa, no digo que sea
positivo, digamos, en el plano humano, pero para un grupo en el poder, para una administración de gobierno, también suele ser muy pragmático jugar la carta del nacionalismo. Y Venezuela, si lo escuchamos en los discursos del mismo canciller Arreaza o del mismo presidente, otrora Hugo Chávez o Nicolás Maduro, siempre apelan a la simbología de la República Bolivariana, a la simbología nacionalista. Y en este caso, pues en Irán igual, juegan la carta nacionalista y lo vimos en días pasados con Soleimani, con los funerales de Soleimani. Entonces, esto está, digamos, es pragmático y es positivo para los intereses de gobierno actuales, porque movilizan a las masas en torno a la cuestión interna, pero también a la creación imaginaria o real de un enemigo común externo. Por otro lado, ¿cuáles son los desaciertos? Me parece que falta combatir la corrupción, por lo menos en Venezuela. En Irán no he abordado el tema de la corrupción, pero en el caso de Venezuela sí tengo más documentado el asunto, porque la corrupción finalmente se vuelve un mal institucional que le quita fuerza a los programas sociales que justamente tienden a socavar la unión que se requiere para enfrentar, digamos, una amenaza externa. Es decir, en la medida que los recursos debido a la corrupción no se distribuyan equitativamente, entonces la población que queda excluida no necesariamente se siente identificada con el discurso del gobierno en turno, en este caso de Nicolás Maduro. Y entonces, ¿esto qué significa para México? Pues si recordamos, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su campaña para la carrera presidencial y después como presidente, ha puesto como eje de su lucha, como su enemigo frontal, a la corrupción. Es decir, combatir a la corrupción para López Obrador, y en eso radica parte de su progresismo, es el principal mal endémico que tiene México y lo que le ha evitado consolidarse institucionalmente justamente para distribuir equitativamente la riqueza. Parte de la apuesta de su plan de austeridad tiene que ver con rescatar aquellos recursos cuantiosos que se pierden en razón de la corrupción. Entonces, en la medida que efectivamente se reduce la corrupción, en la medida que se distribuye mejor la riqueza, ganan estos gobiernos en turno y entonces están más preparados para enfrentar, hay más cohesión en torno a su liderazgo. Yo te preguntaba, para enfrentar cualquier amenaza que venga del exterior. Jesús, yo te preguntaba, porque cuando amenazó Donald Trump a López Obrador con ponerle sanciones, uno no lo retó López Obrador como lo hizo Venezuela en Irán, sino que obligó a Donald Trump a sentarse a la mesa y hizo que se negociara. ¿Cómo vemos este paralelismo? México tiene una ventaja por encima de Venezuela y por encima de Irán, que es la vecindad geográfica, que es también la... Imagínate, tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera compartida. Por otro lado, somos el principal socio comercial México de Estados Unidos. Se comercian al día 1.500 millones de dólares y alrededor de 600.000 millones de dólares al año. Esto significa que estamos en una situación de interdependencia completa, compleja, estamos interconectados. Parte de los efectos, Roberto, de que Donald Trump se atreviera a sancionar a México, se sentirían también de manera muy intensa y muy fuerte por esta interdependencia comercial en Estados Unidos y sobre todo en el núcleo duro de sus votantes. Bien, gracias. José Antonio, pues ya nos vamos a la última pregunta. A ver, explícame por qué en estos momentos el presidente Maduro, por ejemplo, cuando el gobierno de Irán dice que no va a negociar con Estados Unidos hasta que le levanten las sanciones, el presidente Maduro me llamó la atención que hace unas horas dijo que sí, que sí podría negociar con Estados Unidos y está hablando ya de negociaciones. A ver cómo. Claro, es que son dos realidades completamente distintas, ¿no? Como bien la decía el académico mexicano que has invitado, ¿no? La radicalidad antinorteamericana de Chávez viene del golpe de Estado que le organiza la CIA en el 2001, en el que pretende, perdón, 2002, en el que pretende asesinarlo. Ahí se produce un cambio que es reactivo en relación a la agresividad norteamericana. ¿Qué pasa con Irán? El señor Pompeo, creo que la Heritage Foundation, un think tank de estos fascistas que tienen los gringos, le dijo que para negociar con Irán tenía que aceptar 14 condiciones, que era abandonar toda ayuda a Israel, toda ayuda a Irak, abandonar su sistema defensivo de misiles, que se ha demostrado bien oportuno, es decir, ponerse de rodillas. Lo que Irán no puede negociar es en las condiciones que ha puesto este individuo estrafalario, que es Pompeo, y es bien comprensible. Ahora, en el caso venezolano,
Ahora lo que se plantea es un reconocimiento del poder constitucional ilegítimo del presidente Maduro, y una negociación sería un escenario distinto, porque sería que los norteamericanos dejasen de reconocer a su marioneta usurpadora Juan Guaidó y reconociese que en Venezuela hay un único poder legítimo salido de las urnas, salido de un acuerdo con la oposición que fue saboteado por el señor Pompeo y por su administración piratesca, ¿no? Entonces, no se puede dar la negociación en las condiciones humillantes que está planteando el señor Trump, en la que primero asesina al principal líder militar y luego dice que gran y glorioso pueblo iraní, el pueblo iraní, José Antonio, ha acumulado en 2.500 años mucha dignidad y no puede aceptar cualquier condición. José Antonio, ya nos vamos. Ya nos vamos, solo dime si algo se está preparando, porque venía el canciller de China y ya se ha hablado Rusia, China, Irán, Venezuela, hacer alguna moneda o algo, un instrumento para esquivar el dólar. Dos segundos. Bueno, sería muy interesante y sería absolutamente extraordinario. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando Gaddafi también Saddam Hussein plantearon salir del dólar, lo que hicieron es matarlos, pero es una necesidad para que desaparezca la hegemonía del dólar, que es el principal elemento de hegemonía financiera de los Estados Unidos. Gracias a los dos. Gracias, Jesús. Un abrazo grande. Gracias, José Antonio. Abrazo también a ti grande. Mañana no se pierda el programa Pelea de Diablos. Se pelean en el infierno o convierten en un infierno la pelea. Y no lo digo por el impeachment, que está ya en este momento en su máxima expresión, sino por las redes mundiales que rodean a ambos lados, demócratas contra republicanos. El del medio, pues es Donald Trump, usted lo conoce muy bien. Y como dije en anteriores capítulos, pues lo que menos importa es si lo crucifican o no a Donald Trump, sino lo que ambos tienen preparado detrás. Mañana aquí, Detrás de la Razón, el impeachment, guerra, muerte. Mientras, pues le deseo que pasen buenas noches. Mañana nos vemos. Bueno, les voy a poner el ¿cómo se dice? El comienzo. ¿Verdad? Pero no está tan como otro, según yo, pues. La introducción. Nuestro verdadero rescatado por las manos amorosas de tus hijas científicas y tus hijos científicos. Venezuela e Irán, Irán y Venezuela, una relación de mucho significado que seguramente están viendo con telescopio desde Washington, una relación que tiene historia y que es importantísimo entender para saber cómo se mueven los hilos en todo el mundo. Irán y Venezuela es parte del frente anti-Estados Unidos y eso le molesta a Donald Trump. Y justo a unos días de la máxima tensión y de ataques militares entre Estados Unidos e Irán, llega el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Soy Roberto de la Madrid, y desde aquí, desde donde se está escribiendo parte de la historia del mundo, Detrás de la Razón. Bueno, pues nada más un consejo para nuestro hermano Roberto. Para la próxima, que se vaya al aeropuerto, llegandito la persona, en este caso el canciller, irse al aeropuerto y ahí esperar y decir, ¿no? La prensa mexicana, ¿no? Y se lo vendes a Vicente Serrano por 5 pesos. Inmediatamente se lo pasas, ¡pum! Ahí está. Entrevista al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Esta vez se le fue. El canciller de Venezuela aterriza en Irán. Se reúne con su par iraní, Mohammad Javad Zarif. Llega para afianzar aún más el lazo entre Venezuela e Irán y para aprender del gobierno iraní cómo contrarrestar a Estados Unidos.
Unidos hemos aprendido mucho de la experiencia de la República Islámica de Irán y seguimos intercambiando conocimiento, seguimos intercambiando procesos de aprendizaje, válvulas para burlar el bloqueo, las agresiones y para poder desarrollar nuestra economía tal como lo ha hecho Irán. Las relaciones estratégicas entre Irán y Venezuela comenzaron hace 70 años. Pero el frente antiestadounidense es más reciente. Ambos países se han opuesto a Estados Unidos. Irán desde 1979 con el fundador de la Revolución Islámica, el Imam Khomeini. آمریکا که دشمن شماری اول بشر و ماست. Venezuela se ha opuesto a Estados Unidos desde 1999 con Hugo Chávez. Ayer estuvo el diablo aquí. Este mismo lugar huele a azufre todavía. Hoy siguen la herencia de sus propias revoluciones ante la guerra de sanciones y hasta de palabras. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Ham of Venezuela. Donald Trump, hands of Venezuela. De inmediati. که به درود و با کمال رسالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم ببینن مردم ایران کی هستن. Unidos frente a Donald Trump, quien busca cualquier oportunidad para contestar y para presionar a ambos países. Our relationship with... Su economía se está derrumbando y su gente está sufriendo. Debe tener mucho cuidado con sus palabras. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Justo a unos días de la máxima tensión entre Estados Unidos e Irán por el asesinato del teniente general Soleimani y la promesa de venganza de esa muerte, el canciller de Venezuela, procedente de China, llega a Irán para cerrar filas y estrechar las inversiones. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Como siempre, el canciller Arreaza, el canciller de Venezuela, llegó aquí a Teherán, a Irán. Iba a estar aquí en Detrás de la Razón, pero bueno, de pronto salió corriendo y ni siquiera tuvo tiempo para darle una declaración a nuestra reportera Samané Cachuí. Ya lo esperaremos en la próxima, canciller. Vamos con nuestros invitados. Y muchas gracias a usted, como siempre. Ya le recuerdo que cerraron otra vez la cuenta de YouTube de Hispan TV, otra y otra más. Y bueno, afortunadamente la Detrás de la Razón individual sigue ahí y sigue creciendo increíblemente. Muchísimas gracias por todos los cientos de miles de comentarios que recibimos en los últimos días por esta tensión que vivimos. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el videogol, licenciado en Ciencia Política y Sociología por la Universidad del País Vasco y doctor en Sociología por la Université de Provence en Francia. Es José Antonio Ejido, analista internacional, usted lo conoce bien allá en España. Muchísimas gracias, José Antonio. Y en México, Jesús López Almejo, investigador e internacionalista, doctor en Ciencias Sociales, miembro de la International Studies Association de Estados Unidos y además catedrático de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Tenemos muchas preguntas. Gracias, Jesús, por estar aquí. Tenemos muchas preguntas, así que les pido un minuto para cada respuesta. Jesús, comienzo contigo. A ver, ¿cómo se interpreta desde el ajedrez de las relaciones internacionales la visita del canciller de Venezuela a Irán justo en estos momentos, por favor? Bueno, partió de una máxima de que el enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo porque permite una especie de alianza en bloque cuando hay relaciones asimétricas frente a aquel al que se le percibe como el, digamos, opresor. Y en este caso, tres características tienen Venezuela e Irán. La primera, ambos serían países semiperiféricos, es decir, que no son los países más industrializados del mundo, pero tampoco están en la periferia del mundo, que desde la teoría, digamos, de la dependencia serían
los más pobres, entonces están en el punto intermedio. Son países petroleros, son países también cuyos recursos naturales les permiten participar como coadyuvadores del orden de sus respectivas regiones, y entonces al estar al frente encabezando bloques en sus respectivas regiones, se convierten en la resistencia natural de Estados Unidos. Otra cosa que tienen en común, tuvieron administraciones otrora aliadas o subordinadas a Estados Unidos, en el caso de Shah Reza Pahlavi, y en el caso de Venezuela, pues están desde 1998, cuando llegó Hugo Chávez, Venezuela estaba casi entregada a Estados Unidos, y finalmente, otra cosa que las caracteriza es que están bajo sanciones de Estados Unidos económicas, políticas y diplomáticas muy fuertes. Por lo tanto, se ve como algo natural una alianza o una colaboración más estrecha entre estos países. Bien. José Antonio, un saludo. ¿Cómo tomará esta reunión Washington? Y si es coincidencia, por eso dije momentos tan delicados, la tensión militar Estados Unidos e Irán, y la relación que hay también con Mike Pompeo, que se reúne con Guaidó, también se revela que la USAID le ha dado $467 millones a Guaidó en los últimos 4 años. ¿Cómo la ves desde ahí, por favor, José Antonio? Sí, hola, ¿qué tal? Los saludo detrás de la razón y al... director estrella, que eres tú, me alegra mucho la invitación que me haces. Mira, hay ya desde que el comandante Chávez estableció relaciones con la República Islámica, ya hay una molestia que es ya crónica del Departamento de Estado, porque no veía con buenos ojos que ni Venezuela, que había sido su neocolonia, se extendiese sus alianzas a Asia y Oriente Medio, y tampoco que su ex colonia o neocolonia iraní estableciese por primera vez relaciones sólidas y fuertes con América Latina. Ambos dos países, a pesar de la diferencia cultural, tienen mucho en común. Los norteamericanos dieron desde 1908 como 5 golpes de Estado. En Venezuela, 1 solo. En Irán, que fue trágico. Antes había sufrido la presencia británica, porque eran efectivamente los dos países petroleros. La British Petroleum se funda en Irán, saqueando el petróleo iraní. Y hoy siguen siendo los dos países huesos muy duros de roer para una política, no vamos a decir neoimperialista, porque siempre ha sido superimperialista, que quiere aplastar toda forma de independencia nacional y de integración latinoamericana en América Latina, y luego quiere destruir toda forma de resistencia que la encabeza hoy en Asia Central, en Oriente Medio, y me atrevo a decir que en todo el mundo, la República Islámica de Irán. Son dos dinámicas distintas, pero está la misma agresividad detrás. Y claro, Pompeo es el organizador del ataque a los dos países. Nos falta nuestro muy querido John Bolton, que tenía una obsesión particularmente dañina contra Irán, pero lamentablemente estará cocinando alguna maldad entre bambalinas fuera de ningún cargo oficial. No me voy a alargar más y de momento aquí lo dejamos. Pues ahí está Elliot Abrams, ¿no? También Jesús López Almejo, gracias, de verdad te lo vuelvo a agradecer por estar aquí. A ver, explícame, ya nos los explicaste ahora al principio, pero yo quiero un poquito más de profundidad. ¿Cómo estos dos países han hecho un frente contra Estados Unidos? Y es muy importante entender la relación de un país que tiene sus ideas centrales en Simón Bolívar. ¿Cómo un país que tiene ideas de Simón Bolívar se relaciona con la República Islámica de Irán, cuando Simón Bolívar pedía que jamás la religión estuviera cerca del gobierno? Sí, pues mira, yo lo veo de otra manera. Lo veo de una forma pragmática, en la cual, aunque efectivamente son países, Venezuela por un lado, bolivariana, e Irán islámica por otro lado, y que pudiera apreciarse como que son antítesis uno de otro, pues están bajo las circunstancias que ya había explicado, ¿no? De sometimiento bajo, además de manera ilegal, bajo las sanciones y las leyes de extraterritorialidad de Estados Unidos. Eso de alguna manera los pone en una situación similar, que los orilla a estrechar vínculos, a consolidar los vínculos que han venido trabajando desde las administraciones de Hugo Chávez, y hacer un frente común. Mira, quisiera citar la obra
de Daniel Morales Rubalcaba, un académico mexicano que trabaja sobre las potencias medias y las potencias regionales. Él más o menos le da continuidad a la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, esta de centro y periferia, en donde se dice que los países industrializados son los países del centro, que son fuertes en razón de que con la ayuda de las élites de los países periféricos pueden explotar los recursos de estos países que son atrasados en términos de desarrollo, que quiere ser muy lento, aunque tiene recursos económicos. Y cuando hay oposición en estos países, entonces el centro echa mano de sus ejércitos para garantizar la estructura que le permite seguir la explotación de los recursos. Entonces Daniel Morales lo que hace al retomar esta lógica de Wallerstein, dice, bueno, entonces tenemos una reclasificación, lo que son la hegemonía, en este caso Estados Unidos en los términos gramscianos, y luego después viene las superpotencias, y luego después vienen las potencias medias, por ejemplo, Holanda, Suiza, que son coadyuvadores del orden, que no tienen tanta capacidad o tanto territorio o tantos medios como lo tienen las potencias regionales, pero Roberto, aquí hay algo muy importante, de manera per cápita tienen índices de educación, tejido social, de fortalecimiento institucional muy fuerte, mientras que países como, por ejemplo, Irán, que es una potencia regional, pues tienen recursos, tienen territorio, tienen bastante población, pero su debilidad es el tema del número económico y de la distribución de la riqueza al interior de sus países. Entonces, ¿qué sucede? Que al estar sometidos a una estructura de permanente explotación de sus recursos, cuando vienen gobiernos, en este caso en la República Islámica, como los gobiernos de los ayatolás, o en el caso de Venezuela, como el gobierno de Hugo Chávez, que le ponen un freno a esa estructura de saqueo de los recursos de estos países, de estas potencias regionales, prácticamente eso los lleva al choque directo frente a Estados Unidos, y entonces al tener una situación similar, prácticamente aunque parezcan antítesis, pues se unen para hacer frente común. Muchísimas gracias por esa explicación que nos hacía falta. José Antonio, a ver, ¿cuáles han... Bueno, ya vamos a ver ¿qué hay aquí? Las noticias. A 360 les habla Boris Castellanos. Acompáñenos durante la próxima hora a hacer un sucinto recorrido por lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Y comenzamos de inmediato estableciendo en 360 un contacto con nuestra compañera Jordana Chacón, que nos dice qué pasó el día de hoy en la Asamblea Nacional, donde, contrario a lo que ha pasado en las últimas jornadas, se vivió una sesión llena de paz y tranquilidad. Jordana, por favor, explícanos qué pasó el día de hoy. Buenas tardes, Bori. Así como has dicho tú, pues una sesión que el día de hoy que se desarrolló con total normalidad y además con el quórum. Lo importante además mencionar que pues fue, digamos que, aprobada lo que será esta comisión que a partir de ahora trabajará en cuanto a lo que será la próxima designación, o lo que se busca a través de la designación de un Consejo Nacional Electoral. Recordemos que parte además de los acuerdos de esta mesa de diálogo nacional. Pero sin más preámbulo, te invito a escuchar parte de lo que fueron justamente las declaraciones que más temprano se dieron desde el hemiciclo. Te invito a escuchar entonces a Franklin Duarte, quien además forma parte de esta comisión especial que a partir de ahora entonces trabajará justamente para buscar, ¿no?, el entendimiento dentro de la Asamblea Nacional. Debemos recordar que hace unos meses nombramos o se nombró una comisión preliminar para que llevara a cabo la designación, la conformación del comité de postulaciones. Y debo primero empezar por pedir perdón al pueblo de Venezuela, porque por falta de acuerdos, de cúpulas, una sola reunión sostuvimos el año pasado. Y fueron muchas las veces que insistí en el tema de avanzar para conformar el comité de postulaciones, que faltan 10 de la sociedad civil venezolana
para completar los 21 de la comisión de postulaciones. Anunciamos el año pasado una primera fase, que además los tiempos daban para que el año 2019 se le anunciara al país y fuese juramentado el 17 de diciembre el comité de postulaciones, y lamentablemente eso no se pudo consolidar. Hoy estamos dispuestos, esta junta directiva, con toda la Cámara, a avanzar en la designación del nuevo poder electoral. Escuchábamos a Franklin Duarte, ¿no?, que hacía mención entonces a lo que será este comité especial. Pero por otro lado también están las declaraciones de José Gregorio Aparicio, quien hacía mención que esta Asamblea Nacional, recordemos que aún en desacato, no excluye a ninguno de los diputados integrantes del Poder Legislativo. Te invito a continuar escuchando, Boris. Están convocados todos los diputados para que nosotros procediéramos a escoger a ese faltante de ese comité de postulación y para proceder de inmediato a esa escogencia. Ahí está. No es que se le está negando la entrada a ningún diputado, es que no quieren asistir a escoger a este comité de postulación. Allí se le debería pedir disculpas al pueblo venezolano por hacerle caso omiso a esta solicitud de esta Asamblea Nacional. Por esto, por otro lado, quiero reiterarles al pueblo venezolano, en nombre de esta honorable directiva, que tenemos que decirle la verdad. Y la verdad es que no se cumple lo establecido por nuestra Constitución Nacional para aprobar esa nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Es por ello que no nos vean en ninguna parte del país como enemigos u opuestos a escoger a esta nueva directiva. Escuchamos a José Gregorio Aparicio, pero son tan solo algunos de los pronunciamientos que se dieron en esta sesión de la Asamblea Nacional. Desde el bloque de la Patria también está integrando esta comisión Julio Chávez, pero también el presidente del Parlamento tuvo la oportunidad también de compartir, ¿no?, y además de tener algunas palabras con los diputados durante esta sesión. Él decía que la Asamblea Nacional está entonces encaminada hacia los caminos democráticos. Vamos a escucharlo. Realmente hemos decidido dar un paso y allanar el camino electoral. No desmayemos en esta lucha, porque es esto un gran reto que tenemos por delante. A los compañeros, colegas, diputados que aún faltan por incorporarse aquí, tenemos que hablarle al país y decirle la verdad al país. El país requiere que hagamos grandes esfuerzos para que el primer paso de esa Cámara, que es normalizar este Parlamento y su función parlamentaria, sea un hecho concreto. En segundo lugar, eso del cual estamos en mora con un anhelo del pueblo de venezolano, podamos llevarlo adelante, que es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se somete a votación de la plenaria antes de culminar esta comisión especial para que podamos nosotros entonces hacer la designación de conformidad a lo establecido en el reglamento interior de debate. Con la señal de costumbre, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con esta creación de esta comisión especial, aprobado por mayoría evidente. No habiendo otro punto en el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Aprobada esta comisión en voz de Luis Parra, presidente del Parlamento venezolano. Esto como parte de la sesión que se desarrolló el día de hoy. Punto importante, lo decía él, encaminarse hacia la legalidad, pues salir del desacato es parte de las tareas que tiene entonces la Asamblea Nacional, Luis. Gracias, Jordana, por tu participación y tu excelente resumen en 360.
Gracias siempre por la invitación. Y continuamos con más información en nuestro programa 360, porque paralelo a lo que está ocurriendo en nuestro país, fuera de nuestras fronteras ocurre un evento muy interesante, algo que podría resumirse con el principio legal que dice, a confesión de partes, relevo de pruebas. Y es que el accionar de Juan Guaidó de las últimas 48 horas evidencia que un intento desesperado por apuntalar su alicaída popularidad está siendo librada por Estados Unidos, que ha pautado una serie de agendas internacionales con gobiernos serviles al gobierno de Washington para tratar de darle una proyección de líder internacional a alguien que sencillamente no lo es. Y no solamente lo están diciendo los chavistas, sino también los propios opositores. Vamos de inmediato a las redes sociales, donde las reacciones, como cosa rara y para variar, no se han hecho esperar. Se arrechó con Guaidó. Imperdible, la oposición se matan solitos. No quiero que salgan diciendo que es culpa del presidente Nicolás Maduro. Ahora se agarran la maña de buscar culpables donde no los hay. Jaime Bailey sigue decepcionado. Vamos a hacerlo viral y de hecho vamos a verlo. Yo no descalificaría tan fácil. Acuérdense del Dalai Lama, del disque Dalai Lama. Criticar sin ambigüedades a Guaidó. Dice que el año pasado la agenda de Guaidó fracasó en toda la línea. Háblele a la gente con la verdad. Nosotros nos propusimos el año 2019 un plan y el plan fracasó. Pero usted le pidió a la gente cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Terminó el año 2019. ¿Se logró? No se logró. ¿Por qué le ofrece usted a la gente el año 2020? Capriles dice esto de Maduro, que es dicho en boca de Capriles, una dolorosa certificación de que el año pasado Guaidó y los suyos no prevalecieron. Fallaron, perdieron. Maduro ganó la partida del 2019, la ganó. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena, chico! ¿Tiene razón Capriles? Lamentablemente sí. La agenda de Guaidó no prevaleció. Pero ahí la gente afuera, ¿qué dice? La gente afuera sabe qué dice. No quiere saber nada de la política. Ah, pero si tú no te metes para el barrio, tú no oyes al pueblo, sino simplemente oyes lo que quieres oír, obviamente tú dirás, no vale, te la estás comiendo, chico. ¿Pero qué quiere? ¿Un cheque en blanco? ¿Quieres que la gente te firme un cheque en blanco? ¿Cuenta de qué? ¿Y por qué? ¿Qué vamos a hacer con el escollo que nos viene ahora de la Asamblea Nacional? Que la Constitución dice que cada 5 años tiene que elegir una nueva Asamblea Nacional. Ya yo escucho unas fantasías por allí. Me parece que tiene bastante razón en criticar a Guaidó. Yo me he venido decepcionando gradualmente de Guaidó. Al comienzo estaba con él sin reservas, a ustedes les contra. Si alguien venía aquí a criticar a Guaidó, se metía en una pelea conmigo. Pero luego Guaidó empezó a dar señales de debilidad, nunca fue a Washington, no pidió una reunión con Trump. A mí me fue decepcionando. De manera que entiendo el tono crítico de Capriles. ¿Podrá Juan Guaidó recuperar su alicaída popularidad entre los opositores y los chavistas por lo que ha sido la decepción de su último año de autoproclamación? Pues bien, esta pregunta se la vamos a hacer en vivo y en directo a Eduardo Cornejo, quien es artista. Yo digo que es una trampa, que Guaidó no es tan imbécil, está siguiendo órdenes, se están confiando. Acuérdense del Dalai Lama. Hoy todo el mundo ya ni se acuerda del otro Dalai Lama, el verdadero. Populista del semanario 4F, que se une en línea a 360. Eduardo, bienvenido. Gracias, Boris, por la invitación. Un placer estar acá nuevamente en 360. Fíjate, el problema que tiene la derecha panamericana, o por lo menos un sector importante de ellos, es que Guaidó es un producto de marketing ya insostenible e impresentable. Fíjate que él, de Bogotá, de Colombia, salió corriendo, corriendo por una cuestión elemental. Ellos montaron un parapeto que llaman cumbre antiterrorista. ¿Cómo hacen? Porque hay gente que por lo menos trata de guardar las formas, ¿no? ¿Cómo haces tú para presentar en un evento de esta naturaleza a un personaje que salía fotografiado con los rastrojos, que son considerados un movimiento terrorista, unos paramilitares que tienen muchas víctimas en su haber? Eso por un lado. ¿Cómo haces tú para presentar a Juan Guaidó si ya la prensa internacional, incluso muchos medios de derecha, reconocen en él a un ladrón? Un personaje al que le dieron muchos millones de dólares para, según el lenguaje de ellos, según la perspectiva de ellos, llevar
a Venezuela a la democracia, a recuperar la democracia y todo ese, ese mantra que repetían. Y resulta que después de un año, Nicolás Maduro sigue siendo presidente de Venezuela y afianzado, según The Washington Post. El Washington Post, que es un medio influyente en Estados Unidos, reconoció la astucia en Nicolás Maduro y reconoció que Juan Guaidó no existe políticamente. ¿Cómo haces tú para sostener un personaje que ya ni siquiera representa la institucionalidad? Porque ya se sabe que Luis Parra, según la Constitución venezolana, es el nuevo presidente de la Asamblea. ¿Cómo haces tú también para lidiar con la oposición interna? Una situación muy compleja. Y más, yo creo que esto ni siquiera lo están haciendo para salvar a Juan Guaidó. El problema es que, ¿cómo hace, por ejemplo, Mike Pompeo, que tiene fresco el recuerdo de que hace poco echaron a Bolton, a John Bolton fue echado intempestivamente por fracasar en la política interna e internacional? O sea, Bolton, Pompeo y Abrams eran los elementos que había montado, que había puesto Donald Trump para salir de Nicolás Maduro. Sin embargo, el rechazo no solo es ya acá en Venezuela, en América Latina, sino inclusive en Londres. Creo que hay un Twitter por ahí que ustedes tenían. Sí, hay un Twitter, ¿no? Casualmente William Castillo dice que en medio de gritos y rechazo a su visita, Guaidó llegó a un restaurante de Londres a conversar con la diáspora, entre comillas, ¿no? Y fíjense ustedes lo que ocurrió. La gente protagonizó hechos de violencia, lo que configura ya algo que el mundo está viendo. La violencia, el fascismo de sectores que apoyan a Juan Guaidó, a Voluntad Popular, a Primero Justicia. Es decir, acá se está demostrando que el gobierno bolivariano, que los medios bolivarianos no mintieron. La violencia y el fascismo lo están viendo. El rechazo, inclusive un periodista le hizo... Bueno, fíjate, la imagen, el sonido habla más de lo que nosotros podríamos explicar. El rechazo a Juan Guaidó ya es, vamos a decirlo de alguna manera, global. En Europa ya saben quién es él. América Latina, América del Norte, ya saben, es insostenible. Además, Boris, usuario de 360, este señor le ha robado a Estados Unidos, a las personas que pagan impuestos en Estados Unidos. Él les ha robado porque ya está demostrado, los documentos se filtraron, que la USAID le dio muchos millones de dólares para una función la cual no ha podido cumplir. El tipo es impresentable e insostenible. Es por eso que de Bogotá lo sacaron corriendo. Montó un viaje a Europa, donde en Europa no saben cómo presentarlo. Eso es lo que nosotros podemos ver en este momento, Boris. Gracias, Eduardo, por tu resumen a propósito de lo que es el análisis que se puede hacer de esta gira o pseudo gira internacional de Juan Guaidó. Agradecemos tu participación en nuestro programa 360. Gracias, hermano. Continuamos con más información y nos vamos de inmediato a las redes sociales, donde este tema sigue dando de qué hablar. Y nos referimos a la cuenta de la casa, @360 en directo, una cuenta que usted muy bien puede seguir en las redes sociales y que dice lo siguiente: ese tipo no sirve. 360 en directo recogió más reacciones de la gira mundial de Juan Guaidó, comenzando por Colombia y su reunión con Mike Pompeo. ¿Qué dijo la gente? Más lapidarios, imposible. Los venezolanos estamos en contra de toda esa patraña que va a hacer para allá ese señor, ya que nosotros aquí, para empezar, que en Venezuela nosotros no lo tomamos en cuenta para nada. Para nosotros no existe ese señor y por lo tanto estamos en contra de todo lo que está haciendo, ya que nosotros los venezolanos sabemos con contundencia cuál es la persona que se trasladó para Colombia, ya que el otro señor, Iván Duque, es otra alimaña, igual que él, pues. Entonces lo que hacen es dañar y perjudicar los países. Y por eso siempre vamos a estar en contra de esas personas que dañan y perjudican la moral de todos los países a nivel nacional, pues,
y lo que queremos es la paz. Nosotros los venezolanos siempre queremos la paz y por eso estamos en contra de ese señor que fue a malponer a otro país. Somos tan conscientes que él viene para acá y está aquí en Venezuela. Pues nosotros le vamos a mandar un mensaje contundente para que se acople, porque nosotros los venezolanos ya estamos cansados de ese señor, ya estamos cansados que esté perjudicando a los venezolanos. Por eso mismo le vamos a pedir a todos los venezolanos, que nos unamos para ver cómo hacemos con este señor que está traicionando la moral de todos los venezolanos, de todos los patriotas que se consiguen aquí, que se encuentran aquí en Venezuela. Por eso mismo estamos en contra de todo lo que está haciendo y cada vez que se va para otros países es a malponer a Venezuela. Por eso es que Venezuela llega y la sancionan y la sancionan. ¿Y él tiene la culpa de eso? Ese señor que se va para otros países a hablar de Venezuela, a marponear a Venezuela, como si Venezuela fuera un país en destrucción, como si Venezuela estuviera. No, es la mentira que va a difamar para allá. Entonces nosotros estamos en contra de todo eso, pues estamos en contra de ese señor. Ese señor nosotros no lo queremos aquí en Venezuela. Bien, estábamos escuchando la opinión de la gente en torno a este singular tema. Hora de la primera pausa en 360 y este año 2020 el Partido de la Revolución, el PSUV, arrancó con todos los hierros, no solamente habiendo comenzado el proceso de carnetización, sino también a través de las redes de articulación y acción sociopolítica, mejor conocidas como RAS, que hasta la fecha ya han tocado a más de 10 millones de venezolanos y que se van a desplegar en este año 2020 para continuar preparando el terreno rumbo a las elecciones del año 2020 de la Asamblea Nacional. Vamos a ver las imágenes de lo que tenemos al regreso en nuestro programa 360, y es que precisamente nos fuimos con Joana Sánchez, alcaldesa del municipio Santiago Mariño del estado de Aragua, para recorrer los barrios de esta región de nuestro país para ver en primera persona cómo es el trabajo de las RAS, qué les dice la gente, cuáles son sus problemas y qué dice la gente ante lo que está pasando en nuestro país. Un programa y una entrevista de 360 que usted definitivamente no se puede perder. Ya venimos. Ya vuelve 360. Problema de con las calles, necesitamos también que nos ayuden, como que esto nos está ayudando, el RAN nos está ayudando a que a nosotros las cloacas, es más, con algo te puedo decir, en el 2014 fuimos beneficiados con la sustitución de rancho por casa, entre los cuales somos 50 familias que fuimos beneficiados, ¿verdad? De las cuales 19, tenemos 19 en ejecución, donde entra una de ellas es la mía, por favor. Y una pregunta, ¿qué políticas sociales del gobierno? Por ejemplo, tú mencionaste una, pero por ejemplo, barrio adentro, lo que son los servicios de salud, los servicios de los CLAP, los servicios que brinda la revolución, ¿cómo los articulan ustedes ya a nivel micro, sobre el terreno, con la gente que lo necesita? Mira, mi amor, en los bultos escolares. En este caso, todo lo que tenga que ver con la ayuda social, gracias a Dios, estamos a la mano. Estamos a la mano porque tenemos en presencia de que si necesitamos algo, ahí está nuestro gobernador y está nuestro presidente Nicolás Maduro, que no nos deja por fuera y siempre nos está tendiendo la mano. En este caso también nuestra señora alcaldesa, cuando la necesitamos, siempre está ahí en la comunidad. Ella no nos abandona, está siempre con nosotros. Por favor, pido un aplauso para ella. Un aplauso para nuestra alcaldesa, porque ella está con nosotros 100%, mañana, tarde, noche, a la hora que nosotros la llamamos, ella está con nosotros. Bueno, alcaldesa, vamos ahora con usted. Año 2020, no ha sido un año fácil el año 2019, tuvimos golpes de Estado, intentos de golpe de Estado, sabotaje económico, guerra económica, presidente autoproclamado, y todo con un objetivo claro, que la gente se agote, que la gente se canse, ya sea por hambre, por bloqueo, y favorezca a la oposición, en este caso a este señor doblemente autoproclamado. Correcto. El presidente Nicolás Maduro le ha dado a las RAS una misión clave: garantizar no solamente la atención al pueblo más necesitado, sino una victoria electoral. ¿Cómo piensan hacerlo con las RAS? Es correcto. Bueno, en este inicio del 2020, el 2019, fue un año difícil.
sobre todo para nosotros como equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como te decía, el presidente crea este gran instrumento que es para, bueno, sobre todo solidificar la unidad de los patriotas y para garantizar la paz de la nación. Ya nosotros veníamos trabajando normalmente lo que es los jefes de VC y sus patrullas sectoriales, pero ahora con este instrumento maravilloso que permite la unificación de todos los movimientos y sectores sociales, nosotros estamos desplegados a lo largo y ancho del municipio. ¿Cómo nosotros vamos a consolidar la victoria? Bueno, hace unos segundos preguntabas... En el marco de la guerra eléctrica, cuando se suscitó la guerra eléctrica, a través de esta fuerte organización que es la RAS, nos permite tener en cada una de las comunidades, en cada una de las calles, esos voceros fortalecidos. Esta comunidad, justamente, Luz y Vida, forma parte de un punto y círculo de las bases de Misiones. Constantemente están llegando las políticas de nuestro presidente acá. Así que hoy la esperanza no muere, la esperanza sigue consolidándose, porque en este espacio territorial, que aunque es vulnerable, la revolución nunca ha dejado de tocarlo y de estar aquí con ellos. Así que hoy la RAS, desde Paya, desde Santiago Mariño, está más fortalecida que nunca. Y nosotros sabemos fielmente, bueno, somos los del Samán de Güere. Somos los del Samán de Güere, desde ahí. Desde el Samán de Güere hasta Paya vamos a garantizar esa victoria ahorita en el 2020. ¿Cómo la vamos a garantizar? Como siempre lo hemos hecho, con trabajo, con amor, con humildad, tocando al que más necesita. Lo decía nuestra jefa de comunidad, aquí la gente de oposición no es excluida. Bueno, tenemos el autoproclamado dos veces. Te cuento que aquí en Mariño también hay una alcaldesa autoproclamada. Perdón, no te creo. Hay una alcaldesa autoproclamada del sector... Es una epidemia ahora. Sí, es del sector Valle Lindo. Pero esta gente de Paya siempre a la par, respondiendo, y todo el municipio de Santiago Mariño. La RAS. Nosotros hemos empleado diferentes métodos para la organización de la RAS. Lo primero que hicimos fue hacer un encuentro de homólogos, donde nos permitió encontrar al jefe de UVC con sus 10 patrullas sectoriales, visibilizar al que estaba en el territorio. Luego vamos a los encuentros de los jefes de comunidad, que es más abajo. Es una cascada, es una estructura cascada. Encontramos a los jefes de comunidad y el presidente nos ha dicho, abran el compás, tienen que sumarse los movimientos sociales. Y encontramos jefes de comunidad con jefes de brigada, somos Venezuela. Estamos unificando criterios. Y después de allí, bueno, unificar el trabajo que hacen los voceros de calle, que es grandioso y maravilloso. El 2015 no es el 2020. Y este 2020 viene lleno de victoria y cargado de mucha paz y amor. Y consolidaremos la victoria. Dios mediante la vamos a consolidar. Vamos a llevar a nuestros candidatos a la Asamblea Nacional. Lo vamos a llevar a esos curules. Así que cuente con Paya, porque la RAS está completamente organizada y fortalecida. Boris, te invito a que entremos a una de las casas de la comunidad Luz y Vida. Estamos haciendo la fase de auditar el casa por casa. Acompáñanos. Dale, vamos. Bueno, Boris, como te comenté en esta visita en Luz y Vida, en nuestras comunidades populosas de Peroreo, La Ponte de Paya, vamos a visitar una de las casas. Estamos haciendo una fase de la auditoría del casa por casa, un método que hemos creado desde el municipio de Santiago Mariño y del estado de Aragón. Vamos a conocer a Yerlín. ¿Te parece? ¿Quién es Yerlín? Una de nuestras vecinas, así que te invitamos por acá. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Te presento a Yerlín, Boris. ¿Cómo se llama la pequeña? Hola, Santiago, ¿cómo está? Ah. Bueno, vamos a entrar entonces. Adelante. ¿Cómo es el trabajo de la RAS acá? Buenas, ¿cómo estás? Buenas, hola. Sol, jefa de VH del Punto y Círculo, Liceo Bolivariano Rosario de Paya. Sol, cuéntanos, ¿cuántas casas hay aquí en esta calle? Nosotros en la comunidad Luz y Vida tenemos un total de 231 parcelas. Tenemos 21 losas vaciadas allá. Y esta calle, como me estás preguntando, ¿cuántas parcelas tiene? Tiene 76. Cuéntanos un poco cómo ha sido la receptividad de las RAS en esta comunidad. La receptividad de la RAS aquí ha sido buenísima. ¿Por qué? Porque todos hemos estado en conjunto y todos hemos estado articulando. Todos hemos estado articulando, todas las organizaciones, las fuerzas vivas, hemos articulado dentro de la RAS aquí, dentro de nuestra comunidad. Adelante, vamos a entrar entonces a la vivienda de la señora. Tallerly. Mucho cuidadito por acá. ¿Será que yo me siento por aquí? Excelente. Ok, bueno, vamos a sentarnos para que pensemos sobre este tema. Voy por aquí. Bueno, cuéntenos a nuestras anfitrionas, cuéntenos un poco cuáles son los problemas que ustedes tienen en su cotidianidad. ¿Qué están articulando ustedes con las RAS para solucionar la situación? Ahorita la prioridad que tenemos es que nos culminen las casas. Que nos culminen las casas y, bueno, las aguas negras, las aguas servidas. Entonces, terminen los servicios.
Claro, en su caso, de su familia, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos niños son? Bueno, son tres, ahorita están conmigo dos, porque el otro no está. En la calle. Sí. En la calle. Yo creo que esto es muy particular lo que nos dice la señora, porque cuando uno escucha los mensajes del presidente Nicolás Maduro, alcaldesa, él ha dicho precisamente eso, ¿no? Que los ministros, todo el alto gobierno, los gobernadores, los alcaldes, que es su caso, dejen el aire acondicionado, dejen los despachos, dejen las comodidades y se vengan con la gente a estar hombro con hombro con ellos en la solución de sus problemas. Y yo creo que esto que está haciendo la RAS aquí es bastante cónsono con lo que ha dicho el jefe de Estado. Es correcto. Yo digo sin petulancia alguna, nuestra gente de Paya, sobre todo nuestra gente de Paya, que tanto necesita esa mano amiga, hemos estado acá cumpliendo la orientación del presidente. Nosotros hemos dejado el aire acondicionado, Boris. Nosotros hemos estado aquí garantizando no solamente la red de organización y articulación sociopolítica, la RAS, no solamente que se unifiquen en este maravilloso instrumento, sino incorporándolo a todas las políticas sociales que manda nuestro presidente y nuestro gobernador. Así que, como lo decía la jefa de comunidad, aquí también es tocado el opositor que vive acá. Así que nosotros estamos hombro a hombro y palmo a palmo con nuestra gente de Peroreo-La Ponte, y a lo largo y ancho a la entrada de esta parroquia son puros sectores vulnerables. Aquí hoy, como pudiste apreciar, el recibimiento es gracias a que nosotros hemos estado acá constantemente. Si es real, necesitamos avanzar en el tema de la construcción de la sustitución de rancho por vivienda, necesitamos meter el tema de los servicios básicos a algunas de las comunidades, pero bueno, aquí estamos garantizando el tema de la alimentación llega mensualmente a esta comunidad. Hemos incorporado a través del Instituto Nacional de Nutrición también a nuestros niños y niñas, garantizamos desde el punto y círculo de la UVH la entrega de los bolsos escolares a nuestros niños más necesitados. Estamos acá también con las políticas de salud, llevando el tema de la salud a cada uno de estos ranchitos, a cada una de estas comunidades tan necesitadas. Yo creo que hoy estamos en una de las últimas fases que nosotros hemos denominado en el RAS, que es la auditoría del casa por casa. Estamos auditando el casa por casa. Como te dije en un principio, hemos creado un método de trabajo, la reunión de homólogos, los jefes de comunidad, la auditoría de las VH. Ahora estamos auditando el casa por casa para encontrarnos realmente con la realidad. ¿Y qué nos dice nuestra gente, Bori? Mira, sin duda alguna, nuestra gente sigue esperanzada en nosotros, en la organización que tenemos. ¿Por qué? Bueno, ¿en qué nos diferenciamos de la gente de la oposición? Nosotros no venimos en tiempo electoral nada más. Nosotros estamos constantemente llevando la política social. Por eso nos diferencian, a pesar de las necesidades y de la dificultad económica que hubo en el 2019 y que todavía no tenemos consolidado la casa para nuestra compañera. Nosotros sabemos, y ella sabe, que aquí estamos entregándole su bolsa de comida, que estamos apuntando a, bueno, a minorar el tema de las necesidades sociales. El presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías decía, garantizar el vivir viviendo. De repente este no será el vivir viviendo, pero nosotros no la hemos dejado sola. No estamos en tiempos electorales, o sea, no los utilizamos. Estamos acá trabajando con ellos permanentemente y creo que eso lo agradece mucho el pueblo. Por eso la RAS, ahora en estructura cascada, amplía su estructura. El presidente ha dicho, vayan en la búsqueda, convenzan, toquen corazones, y la RAS permite unificar el criterio de todas las fuerzas vivas de la revolución. No es solamente un sector, sino que, bueno, hoy tocamos a todos y a todos. Llegamos hasta la estructura de calle, que el jefe de calle también tiene sus 7 compañeros de trabajo. Así que la RAS es un instrumento maravilloso para la unidad de los patriotas, pero también para garantizar la paz y soberanía de la nación, y eso es lo que estamos haciendo. Desde acá, de la comunidad Luz y Vida, acá en Santiago Mariño, en Aragua, en esta comunidad obviamente con fuerte carácter popular, ¿qué le diría usted al pueblo venezolano? Vamos a comenzar por los chavistas, por los revolucionarios. Que son chavistas, son revolucionarios, pero obviamente este tema de la guerra económica les ha dado duro, ¿no? Soy chavista, pero también quiero que la solución, las cosas mejoren, que los problemas se solventen. ¿Desde aquí qué le diría usted a esos chavistas? Bueno, principalmente el pueblo chavista que nos escucha. El presidente ha hecho esfuerzos extraordinarios. Hoy estamos hablando de la RAS, pero ha colocado sobre la mesa medidas económicas necesarias para el fortalecimiento de la economía del país y para el avance y la prosperidad de todos y todas. En lo más pequeñito, ¿quién estamos nosotros? En lo intrínseco, en lo más pequeño del territorio. Bueno, nosotros debemos hoy darle la garantía a nuestra gente de que el presidente dio el tema en Petro, los aguinaldos en Petro. Ya nosotros tenemos que ir buscando las formas
forma de que esos bonos que está enviando el presidente, agilizar el tema del biopago, garantizar los bienes y servicios, que es lo que tanto nos piden nuestras comunidades, al pueblo chavista, que siga creyendo en su organización, que siga creyendo en su presidente, en el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello Rondón, y desde el estado de Aragua, el primer vicepresidente para la región, el compañero Rodolfo Marcos Torres. ¿Qué le decimos? Bueno, que acá seguimos trabajando, seguimos fortaleciendo no solamente las bases del poder popular, sino que va de la mano gestión y partido. Así que el pueblo chavista, ¿a qué los convidamos? A que sigamos trabajando de la mano de nuestro pueblo. Eso fue lo que nos dijo el comandante Chávez, y hoy más que nunca nuestro presidente Nicolás Maduro nos invita a seguir tocando los sectores populares, porque los corazones de ellos fueron tocados por el presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Aquellos que militan en la oposición, que dicen, mira, yo prefiero que haya una invasión militar, prefiero que se hagan sanciones, no importa lo que pase, pero una vez que caiga la revolución, las cosas van a mejorar y eso es bueno. Sí, mira, al pueblo opositor, nosotros tenemos un lema acá muy en el municipio, se llama Yo Defiendo Haciendo. Nosotros se... Ay, pero si están viendo a Bolivia, cualquiera que piense algo, están viendo a Bolivia, estamos viendo a Libia, a Libia. Te digo, o sea, imagínate, no, eso de que ahí ya no se recupera, no se recupera porque tienen allá Colombia, tienen las sanguijuelas ahí a un ladito, que se les van a echar encima, no pueden perder. Seguimos defendiendo, haciendo, porque trabajamos, porque estamos en la calle, colaborando, trabajando, dando todos los días lo que necesita el país, el Estado y el municipio. Y es, bueno, buscar la forma de aportar un grano de arena. A esos que apuestan a la invasión, creo que realmente están un poco, bueno, primero desfasados. Nosotros hemos visto que los integrantes de la oposición a nivel nacional lo que piden es recuperar el país para saquear nuestras riquezas. Ellos vienen es simplemente por el tema de las riquezas. Ha sido un poco complejo de verdad poderlos convencer. Hay gente que nunca te vas a encontrar con ellos, hay otros que quizás puedan entender, hay entendimiento ahorita nacional, hay una mesa de diálogo, pero ellos les decimos que nosotros sabemos que estamos en el camino correcto, nosotros no estamos equivocados de camino, el proyecto es genial, es maravilloso, y nosotros vamos a permanecer en la línea del socialismo y de la revolución. A nuestra anfitriona, nuestra amable amiga que nos ha dado la bienvenida en su casa, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Aquí en su rancho no me aparezco yo, sino que se aparece Nicolás Maduro. ¿Qué le diría usted al presidente de la República si se apareciera aquí en su casa? Bueno, que me siento agradecida porque gracias a él he tenido mi loza, me llega mi caja mensual, mi combo proteico y bueno, las medicinas de mi hijo. ¿Qué le diría a los venezolanos? Bueno, que sigan creyendo en la revolución, que sí se puede. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, alcaldesa, y yo quisiera que, por favor, nos brindara ya una reflexión final a propósito de este despliegue en el año 2020 de la RAS, casa por casa, como esta casa. Así es, bueno, auditando el casa por casa, ¿qué podemos simplificar de todo este recorrido, amigo Bori? Y es que el poder popular está más fortalecido que nunca, que hay una esperanza, porque la revolución es esperanza, y nosotros desde acá, desde ese maravilloso instrumento que es la RAS, buscamos la manera de unificar todos los criterios de las fuerzas revolucionarias para garantizar la revolución. No solamente vamos a garantizar la revolución, sino que haremos cumplir el mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en la calle, de la mano con el pueblo. Bueno, y con estos bellos niños, estas bellas sonrisas y esta esperanza que se vive acá en la comunidad Luz y Vida, en el municipio de Santiago Mariño, del estado Aragua, llegamos al final de esta parte de nuestro programa 360, pero usted que nos está sintonizando, por favor, no se vaya, porque al regreso vamos a continuar con mucho más. Ya venimos. Desde el estado de Aragua, municipio Santiago Mariño, cuna de la revolución, emperador Oro Ponte, Luz y Vida, ¡que viva la RAS! Sin maquillaje, sin nada, ¿no? No se puede negar, así está toda Latinoamérica. No nada más Venezuela, así está todo el mundo. Y fíjate en India, que ya es una potencia mundial y todavía tiene gente, pero muy, muy pobre. Y
Y a 10 días de que el presidente Nicolás Maduro hizo el planteamiento de las 7 líneas estratégicas en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, ya las instituciones del Estado comienzan a reaccionar y cumplir lo dicho por el mandatario nacional. Vamos de inmediato a las redes sociales y específicamente las redes de Bolipuertos, Bolivariana de Puertos, que dice lo siguiente de manos de su presidente, el vicealmirante Juan Carlos Caraballo. Anuncios. Hoy materializamos las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, realizando la primera preliquidación en Petro a uno de nuestros clientes de Bolivariana de Puertos, Sociedad Anónima. Victoriosos, transitamos el camino de la independencia económica. Llegó el Petro a Bolipuertos. Es la etiqueta y la tendencia que se marca en este importante y significativo anuncio que nos indica una nueva etapa en la economía nacional. También nos vamos a la banca pública, específicamente Banfan, que coloca lo siguiente de manos de su presidente, general Darío Baute. Nuestro sistema de operaciones nocturnas, numeral 24-7, cuenta con los mejores equipos tecnológicos, garantizándoles a todos nuestros clientes una efectiva conectividad interbancaria, conexión 24-7, optimizamos nuestros servicios de operaciones nocturnas. Recordemos que en el año 2019, Banfan terminó como el banco de más rápido crecimiento y también subió 4 lugares en el ranking bancario nacional. Con estas informaciones de carácter económico, finalizamos nuestro programa 360 del día de hoy. Como siempre, haciéndoles a ustedes que nos están sintonizando una invitación para que se mantengan en sintonía de Venezolana de Televisión. Hasta la próxima, nos vemos. Entusiasmo militante. Somos 14.100. Necesario. Con firmeza, con inteligencia. Somos los primeros. Muestra de la relación con Irán sigue floreciendo a pesar de las agresiones y ataques, una relación que en distintos ámbitos sigue floreciendo hacia el futuro. Ahora sí, vamos a escuchar. Nuestra relación con Irán, que ya tiene más de una década muy activa, bueno, sigue floreciendo a pesar de las agresiones, a pesar de los ataques. Es una relación que en distintos ámbitos, de la dimensión económica, de la dimensión cultural, sigue floreciendo y seguirá floreciendo hacia el futuro. Adicionalmente, Arriaza informó que para continuar fortaleciendo relaciones bilaterales y de cooperación se realizará en Teherán la novena comisión mixta de alto nivel entre ambos países. Hasta ahora el canciller no adelantó la fecha, revelando solamente que será en los próximos meses. Escuchemos. Esperamos muy pronto poder realizar la novena comisión mixta de alto nivel entre Irán y Venezuela aquí en Teherán. Eso debe ocurrir a lo largo de los próximos meses, en el primer semestre de este año. Y bueno, firmar allí nuevos acuerdos de cooperación en ámbitos como la cooperación energética, en ámbitos como la alimentación, la salud, la producción de medicinas y muchos otros ámbitos para darle satisfacción de necesidades a nuestro pueblo. En esta rueda de prensa, el jefe de la diplomacia nacional también fue solidario con Irán al condenar el asesinato del general Soleimani por parte de los Estados Unidos, reprobando al mismo tiempo las acciones unilaterales e ilegales de Washington que maliciosamente vienen perturbando la paz en la región y agrediendo al derecho internacional. Respetar la soberanía en los asuntos internos de los países, de los estados. Respetar los territorios y, por supuesto, condenar acciones que violentan esas soberanías, como por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, los bloqueos o las acciones violentas completamente fuera de la Carta de las Naciones Unidas, como el asesinato, el martirio del mayor general Qasem Soleimani y sus acompañantes. Vamos a cambiar de tema porque este lunes comenzó el traslado desde Alemania a Venezuela de la piedra cueca, un símbolo sagrado del pueblo Pemón, por el cual nuestro país ya tenía 20 años de reclamos diplomáticos ante las autoridades de Berlín.
La piedra fue sustraída de manera irregular de Santa Cruz de Mapaurí, en el estado Bolívar, en 1998, para ser incorporada a una exposición en Alemania del artista y comerciante Wolfgang Kracker. Pero una vez terminada esa exposición, la piedra nunca fue regresada, sino hasta ahora. El retiro de la piedra cueca de su lugar de origen ha sido calificado desde entonces como un crimen cultural, ya que además del robo, esta fue intervenida o tallada, agrediendo así el patrimonio sagrado del pueblo Pemón. 4 años antes de su despojo, la piedra cueca había sido declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por UNESCO, por lo que quienes se la robaron sabían el valor de lo que se estaban llevando. Este lunes, los gobiernos de Venezuela y Cuba suscribieron una serie de acuerdos que consolidan aún más las relaciones bilaterales, a pesar de las especulaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos de que entre Caracas y La Habana hay un inminente rompimiento de relaciones. Esta firma de acuerdos a la que nos referimos se llevó a cabo ayer en el Palacio Presidencial de Miraflores en el contexto de la firma del acta de la 20ª reunión del convenio Cuba-Venezuela, en la cual se suscribieron 21 proyectos en 8 áreas estratégicas y específicas. Detalles de lo que fue este acto y los pormenores de estos acuerdos en el siguiente trabajo especial o reporte de nuestro compañero de la noticia, Carlos Rebeca. Durante este acto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó reestructurar el programa del convenio Cuba-Venezuela en colaboración de la mayor de las Antillas con el objetivo de adecuarlo a las exigencias del siglo XXI. Vamos a hacerlo, los ministros responsables, usted, Isami, lo encargo a usted, señor vicepresidente de Economía, que me responda. La cooperación con Cuba, el esfuerzo que vamos a hacer para crear nuevas fuentes de riqueza que financien nuestro desarrollo de manera independiente, insoslayable, impenetrable, intocable, de manera intocable por nadie en el mundo. Vamos a reformatearnos para producir, le he dicho a mi hermano Díaz-Canel, y hemos estado de acuerdo. Le he dicho a nuestro hermano mayor y protector Raúl Castro Ruz, y está de acuerdo. Y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Reformatear para mejorar. Toda la estructura, toda la lógica, todo el flujograma que llaman de actividades, garantizando lo que hay que garantizar. Para Venezuela, para Cuba, para Venezuela. Siendo muy creativo, esta relación no es una relación para atenderla cada año cuando se desarrolla la comisión mixta. Esto es una relación para llevarla por día. Por día. Permanente. Asimismo, el primer mandatario nacional ordenó recuperar espacios de integración como Petrocaribe. Vamos a recuperar Petrocaribe en el primer semestre de este año para que llegue al nivel de brillo que tuvo. De apoyo que tuvo Petrocaribe, vamos a recuperarla. No hay excusa. Pido apoyo a Cuba para la planificación, para la ejecución de toda esta gran operación. Para recuperar Petrocaribe, que es recuperar soberanía, independencia, desarrollo de nuestros países del Caribe, integración real. Porque ¿qué ofrece el imperialismo al Caribe? Amenazas. Hay una obsesión en el imperio norteamericano de destruir los proyectos independentistas. Revolucionarios, rebeldes, democráticos, populares, que representamos los pueblos del alba. Por su parte, Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro de Cuba, aseguró que ambas naciones continuarán trabajando para consolidar la unión en materia de cooperación humanista que los caracteriza. Este documento que acabamos de firmar
es el resultado de intenso trabajo entre las delegaciones de ambos países por varios días. Pero diríamos que este resumen solamente es parte del inicio de una nueva etapa, por así llamarle, en la concreción de no solo del trabajo a realizar día a día a partir de los resultados que hemos alcanzado hasta aquí, sino realmente trabajar en pos de una conciliación de intereses, de objetivos, tomando en consideración el plan de mediano plazo del Plan de la Patria hasta el año 2025 y nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, en lo que se refiere a su primera etapa, que contempla 2019 al 2021. Es importante destacar que el convenio Cuba-Venezuela nació en el año 2000, con la firma de este acuerdo entre el comandante Hugo Chávez Frías y el comandante Fidel Castro Ruz, y hasta la fecha ha generado más de 1.400 proyectos en ejecución. Vamos a cambiar de tema porque este miércoles 22 de enero se desarrolla en la Gran Caracas un gran ampliado de movimientos políticos y sociales del Foro de Sao Paulo, el Encuentro Mundial contra el Imperialismo, que busca consolidar la articulación continental lograda por las organizaciones populares, que avanzó en 2019 en grandes temas para la liberación de los pueblos frente a las amenazas neoliberales de Washington. Horas para actuar. La medida forma parte del proceso de persecución, militarización y represión que despliega la dictadura de Jeanine Áñez contra el pueblo boliviano, con especial hincapié contra quienes formaron parte del gobierno de Morales, así como de sus seguidores. La causa contra el candidato presidencial del MAS se fundamenta en un presunto desvío de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena destinados a proyectos sociales y que también recae sobre Juan Ramón Quintana, el exministro de la presidencia de Evo Morales. Y sobre el tema de la militarización en Bolivia, la dictadura de ese país sacó a miles de soldados a las calles para presuntamente sostener el orden público sin que hasta ahora se hayan registrado disturbios o movilizaciones que puedan sugerir precisamente eso, una alteración de la normalidad en las calles. Imágenes como estas de soldados desfilando en las calles de la ciudad de La Paz causaron un contundente rechazo en los sectores progresistas de Bolivia. La supuesta maniobra de orden público ordenada por la dictadura de Jeanine Áñez es interpretada como una acción que busca disuadir por miedo cualquier tentativa de manifestación política en Bolivia. Este despliegue fue activado una vez que trascendió una probable programación de manifestaciones en contra del régimen boliviano, una vez que este 22 de enero debía culminar el periodo constitucional del presidente Evo Morales o también la misión transitoria de Jeanine Áñez. Aquí el Tribunal Constitucional de esa nación le concedió un extra hasta el traspaso de mando a quien resulte electo en los próximos comicios del 3 de mayo. Adicionalmente a esto, también el gobierno de facto de Jeanine Áñez cerró más de 50 estaciones de radio, supuestamente por el delito de difundir propaganda sediciosa del partido de Evo Morales, sumándose este cierre masivo de medios a la clausura de la señal de Telesur y RT en Bolivia el año pasado por el mismo supuesto delito de incitar a la sedición. Para de Bolivia nos vamos hasta Colombia porque se habla de supuesta lucha antiterrorista con países y dirigentes políticos protectores de golpistas y criminales. La revista Semana denunció una operación de espionaje electrónico y seguimiento ilegal a periodistas de ese medio colombiano, así como a legisladores y magistrados que están señalados por los seguidores del presidente o ex presidente Álvaro Uribe como sus enemigos. La revista colombiana Semana publicó el 12 de enero una investigación titulada Chuzada sin cuartel, donde denunció la persecución al director y periodistas del medio de comunicación por efectivos de inteligencia del ejército del país.
la interceptación de comunicaciones, así como el seguimiento físico a los involucrados, habría sido ordenada desde el comando del ejército, liderado por el ex jefe del organismo, el general Nicasio Martínez. El 27 de diciembre de 2019, el presidente de la República, Iván Duque, separó al general Martínez de su cargo y, presuntamente, por motivos familiares. Hemos tomado la decisión, después de haber tenido esta conversación, para que el general Nicasio de Jesús Martínez deje la comandancia del ejército. Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales no solamente he acogido, sino que los he acogido con un inmenso sentimiento de gratitud y de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia. En realidad, desde principios de diciembre se comenzó a investigar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia realizadas por el ejército desde el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, de Bogotá, y en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Los objetivos del espionaje telefónico eran varios periodistas, legisladores y la magistrada Cristina Lombana, quien seguía desde marzo de 2019 el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Cuando se comenzó a desarrollar el trabajo, nos dimos cuenta que las comunicaciones eran de Cristina Lombana, quien había sido oficial del ejército, pero es actualmente magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Le preguntamos a los mandos si había un error, porque se trataba justamente de una magistrada, lo cual claramente no podemos perseguir. Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos, y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático. Y ese reconocido político es nada más y nada menos que el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esta información fue ofrecida en diciembre por un anónimo al Poder Judicial y corrobora la fuente militar que Semana utilizó para su investigación periodística. El señor Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones del escándalo hacker. Durante este año 2019, varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones, cuyo destinatario de esas acciones, al margen de la ley, es el señor Uribe Vélez. Desde junio de 2019, varios legisladores denunciaron ante la Fiscalía sobre las interceptaciones, pero no tuvieron respuesta alguna. Señalan el comportamiento ilegal del uribismo en el poder ejecutivo. No se trata de manzanas podridas. Hay todo un aparato paraestatal que primero infiltra o persigue o chuza o a los líderes más vulnerables en los territorios los mata. Demuestra el retorno de las peores prácticas del uribismo en su regreso al poder. Las chuzadas y los falsos positivos. El senador Iván Cepeda denuncia que este espionaje estuvo al conocimiento del presidente colombiano Iván Duque como comandante en jefe del órgano militar. ¿Y usted cree que el gobierno sí sabía entonces? Pero por supuesto que sabía que había sido el presidente. Es decir, a mí no me cabe la menor duda. ¿Duque sabía, el ministro sabía? Yo no tengo la menor duda que el presidente de la República sabía que se estaban presentando hechos muy graves. ¿Cuál era el grado de conocimiento que tenía? El grado de detalle podemos decir. La persecución a los periodistas, legisladores y magistrados también tuvo elementos de amenaza a la vida de estas personas. Se dejaban las lápidas de cartón en sus viviendas. Los instrumentos digitales utilizados para las interceptaciones telefónicas y de correos fueron comprados en los Estados Unidos y el desarrollo de su uso era informado a ese país. Bueno, de Colombia pasamos a otra nación porque si bien las manifestaciones que comenzaron a mediados de octubre del año pasado en Chile ya han mermado en sus convocatorias multitudinarias, esto no significa que no hayan ya chilenos disgustados con el sistema que los gobierna desde hace 30 años. Justamente este fin de semana se volvieron a registrar protestas en la capital, así como las escenas de represión por parte de las fuerzas de seguridad, una situación que sigue intacta, ya que carabineros y militares siguen actuando con la misma severidad del principio. Y sobre este tema de la represión, para que observe que las cosas en ese renglón no han cambiado desde octubre para acá, les vamos a reponer el trabajo que hiciéramos el año pasado para repetir una pregunta que muchos hicieron y se siguen haciendo todavía respecto a dónde mira Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, que muy tibiamente se ha referido a este tema de violación de derechos humanos en su país. Veamos. Claro.
hacer una pausa, indica el equipo de producción, y ya regresamos con más de Su Mundo en Contexto. La noticia en 60 segundos. Se nombró una comisión preliminar para que llevara a cabo la conformación del comité de postulaciones por falta de acuerdos de cúpula. Una sola reunión sostuvimos el año pasado. No es que se le está negando la entrada a ningún diputado. Es que no quieren asistir a escoger a este comité de postulación. Tenemos que decirle la verdad. Que no se cumple lo establecido por nuestra Constitución Nacional, en vista de que no se va a dar el quórum reglamentario, que la única solución que queda es por omisión legislativa, que sea TCJ el que recoja a esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Hemos decidido dar un paso y allanar el camino electoral. No desmayemos en esta lucha, porque esto es un gran reto que tenemos por delante. La noticia en 60 segundos. La noche por Venezolana de... Venezuela y de no seguir permitiendo la destrucción del Parlamento venezolano. Desde el Palacio Federal Legislativo, Gisette Cabrera, la noticia. En otros temas en materia legislativa, les queremos comentar que en la página web de noticias, el economista y director de la firma Econométrica, Ángel García Banch, declaró sobre el viaje de Juan Guaidó a Colombia y lo califica como bobolongo. Leamos a continuación sus declaraciones. El director de Econométrica, Ángel García Banch, arremetió este domingo contra Juan Guaidó y lo calificó de bobolongo por la gira internacional que inició en Colombia, pues a su juicio no generará ninguna consecuencia positiva para el país. ¿Qué pasará luego del viaje de Guaidó a Colombia? Nada. En Venezuela no pasará nada hasta que no haya una intervención militar extranjera, hasta que no entren las tropas al territorio. No crea en las idioteces de político, especifica el economista. Posteó además esta información en su cuenta en Twitter. Indicó que sería excelente que Juan Guaidó se reuniera con Donald Trump. Así Trump se daría cuenta de lo bobolongo que es y empezaría a delegar menos en políticos venezolanos inservibles, destaca. Si Trump se reúne con Guaidó, les apuesto que Trump le preguntará lo siguiente: ¿tú crees que los Estados Unidos deben intervenir militarmente a Venezuela? Y el bobolongo de Guaidó responderá: no, nosotros queremos ser los protagonistas, condenó a través de Twitter el economista. Bien, cambiamos de tema porque concejales y concejales del municipio Libertador aseguran que la gira internacional de Juan Guaidó tiene como propósito buscar nuevas agresiones contra nuestro país, por lo que solicitan al Ministerio Público investigar el origen de los recursos utilizados en estos viajes. Nosotros queremos repudiar y hemos acordado a través del Consejo Municipal de Caracas una serie de acciones de calle, donde vamos a estar precisamente en distintas plazas, en distintas comunidades, estudiando y además pronunciándonos en función a lo que ha sido esta agenda que pretende y que persigue, bueno, nuevos apoyos y nuevas agresiones al gobierno y a la República Bolivariana de Venezuela. En este marco, nosotros hoy, en esta sesión, vamos a aprobar este acuerdo y luego entonces también vamos a establecer una visita a la Fiscalía General de la República, porque nosotros queremos que la Fiscalía General de la República establezca una investigación pertinente bajo el esquema, pues, de que queremos saber de dónde salen los recursos para esta gira. Queremos que se abra una investigación no solamente a este señor Juan Guaidó por el tema de los recursos que está gastando y que está disponiendo para esta gira en Colombia, parte de Latinoamérica y Europa, sino también a las personas que lo acompañan. Entendemos que es una comitiva de más de 30 personas que están con él viajando y quedándose en hoteles 5 y 6 estrellas, específicamente, bueno, cuando ellos dicen que han recibido una ayuda humanitaria, un recurso para una ayuda humanitaria que según ellos le iban a entregar a distintos venezolanos en Venezuela, cosa que jamás pasó. Bien, y continuamos con más información relacionada a este tema, porque la Dirección Nacional del Partido Podemos ofrece una rueda de prensa para pronunciarse sobre la visita del opositor de derecha Juan Guaidó a la República de Colombia. Queremos expresar a la opinión pública nacional nuestra preocupación por la visita de un delincuente confeso como es Juan Gerardo Guaidó a la hermana República de Colombia. Dicha visita irresponsable, temeraria, en una actitud de provocación clara y que rompe cualquier regla de la diplomacia mundial, es un acto que pretende no solo vulnerar las buenas relaciones que existen entre dos pueblos hermanos históricamente. Asimismo, la convocatoria donde el Partido Podemos Socialista participa de manera activa, el Foro de San Pablo, específicamente capítulo partido político, hay una desesperación mundial de sectores de ultraderecha que están tratando de mancillar, de
colocar al foro como un monstruo de mil cabezas. No, son pueblos que han decidido ser libres, que están unificando esfuerzos, criterios. Que la paz prevalece en el mundo. Bueno, y cuando son las 4 y 20 minutos de la tarde, establecemos un contacto en directo con nuestro compañero Diego Méndez da Silva. Él se encuentra en la Universidad Central de Venezuela, donde un grupo de trabajadores protestan por acciones irregulares dentro de esta casa de estudio. Buenas tardes, Diego, estamos contigo. Gracias, estudio, por el contacto informativo. Nosotros nos trasladamos de inmediato a la Dirección de Seguridad de la Universidad Central de Venezuela, donde trabajadores de este sector mantienen una protesta para denunciar presunta corrupción y acciones irregulares dentro de esta casa de estudio. Vamos a conversar con las personas que aquí se encuentran, su nombre y su apellido, y que los reúne el día de hoy de forma concreta para elevar esta denuncia. Bueno, mi nombre es Ayo Morillo, secretario de Reivindicaciones del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho. Conjuntamente con el consejero de facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad Central, estamos reunidos aquí hoy pues en un apoyo contundente y rotundo a todos los compañeros del Sindicato de Trabajadores, sector obrero, sector humilde de la Universidad Central de Venezuela, denunciando estos actos de corrupción que existen en contra de ellos, todas las perversidades administrativas que se han ocurrido en todos estos días. Motivado al deterioro de la universidad, motivado a todo el manejo de los recursos que se han hecho con todo este tipo de cosas. Nosotros, el sector estudiantil, estamos aquí el día de hoy, como pueden ver los compañeros del Sindicato de Trabajadores, tenemos que pedir a las autoridades competentes al caso, denunciar estos hechos de corrupción, para que se aboquen al caso, sí, bien sea el Ministerio Público, bien sea la autoridad que compete al caso, investigar los hechos de los cuales ellos están incurriendo en este momento para buscar una salida próxima. Aquí estas instalaciones van a estar resguardadas hasta que haya un punto de negociación, un punto neutro donde se pueda buscar una salida que beneficie al sector obrero, que beneficie al sector trabajador de esta universidad, para que haya una salida, pues, y la universidad marche en sentido de la comprensión, en sentido de las buenas políticas que puedan existir dentro de la universidad para que pueda desarrollar sus funciones a cabo. Bien, vamos a aprovechar la oportunidad de conversar con uno de los trabajadores que aquí se encuentra. Por favor, para que nos indique con su nombre y apellido bajo qué documentos están sustentando esta denuncia y cuáles son los tipos de irregularidades que se han presentado hasta el momento. Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias a ustedes por venir y por el cubrir esta situación que está pasando. Bueno, mi nombre es Carlos Malpica, yo soy el supervisor de seguridad de la Dirección de Seguridad Central. Nosotros, a raíz de una serie de denuncias que hemos hecho a partir del año 2017, en donde hemos denunciado el deterioro, la falta de implementos de trabajo, materiales de trabajo, entre otros, se lo hicimos llegar a nuestra autoridad inmediata, que en este caso es la rectora del UCB. En reiteradas ocasiones hemos solicitado los recursos y la solución de los problemas, la cual hasta la fecha no se ha dado ningún tipo de respuesta. ¿Qué es lo que han hecho ellos con nosotros? Han querido involucrarnos en hechos delictivos, han querido no reponer las partidas de los jubilados, no reponer las partidas de las personas que ellos mismos han despedido justificadamente, y muchos compañeros que por la situación país se han ido de fuera del país. Ninguno de esos cargos han sido repuestos. Nosotros éramos una nómina alrededor de 600 vigilantes a nivel de Seguridad Central, actualmente no llegamos ni a 200. ¿Qué es lo que solicitamos actualmente? Es a quien competa, Ministerio Público, que venga, o Contraloría General de la República, o Procuraduría, que vengan y vengan a investigar los hechos que aquí nosotros hemos denunciado internamente, que no han sido investigados y que no nos han respuesta. ¿Para qué? Para con ellos poder hacer nuestro trabajo más eficientemente. Ustedes vieron en las condiciones infrahumanas en que nosotros pernotamos, descansamos, no tenemos ningún tipo de medio de comunicación. En el caso de los móviles, de alrededor de 300 móviles, actualmente no llegamos ni a 30 móviles. Las motos, teníamos alrededor de un parque automotor a nivel de motos, de alrededor de 20 motos, actualmente las poquitas que quedan operativas las utilizan ellos para su uso personal, ¿ok? Igualmente las unidades vehiculares, tenemos alrededor de 4 camionetas, 4 vehículos, los cuales desde hace muchos años se ha solicitado la reposición y adecuación para que empiecen a funcionar, y ustedes mismos vieron que están allí parados, dañándose lo poquito que queda. ¿Qué es lo que pedimos actualmente? La renuncia, en este caso, o destitución de la Junta Directiva en plena, y que se cree una comisión temporal. Bien, escuchaban declaraciones de parte de los trabajadores que aquí se encuentran en acción de protesta. Precisamente denunciaban algunos hechos de presunta corrupción, por lo que han pedido la destitución de la Junta Directiva de la Seguridad, pero además han hecho un llamado a los entes competentes a abrir una investigación a profundidad acerca de lo que está pasando dentro de la Universidad Central de Venezuela. Es información que podemos ofrecer a esta hora, y con ella retomamos el estudio venezolano de televisión. Adelante. Gracias, Diego. Seguramente esta información será ampliada en las distintas emisiones de la noticia. A esta hora también queremos compartir con ustedes información que se publica en la red social Twitter, información que se genera de última hora. A continuación vamos a compartir con ustedes una serie de publicaciones que ha realizado William Castillo. En breve lo tendrán en pantalla.
ahí lo tienen. William Castillo destaca, guay idiota, se hace el idiota en la noche de Londres, cuando el periodista inglés James Cablo le pregunta que por qué apoya las sanciones. Minutos antes, partidarios borrachos de la diáspora venezolana agredían a ciudadanos ingleses que rechazaban la presencia de Donald Trump. Una segunda publicación destaca, al llegar a un restaurante a conversar con la diáspora, Guaidó es interrogado por el periodista inglés y se queda con la risita congelada. Seguramente fue a pedirle que le entregue el oro aprobado por Venezuela por el Banco de Inglaterra. En una tercera publicación, William Castillo también destaca, en medio de gritos y rechazos a su visita, Guaidó llega a un restaurante de Londres a conversar con la diáspora. A continuación, queremos compartir con ustedes imágenes de este momento que acompañan esta publicación. Estas son las imágenes sobre la visita de Guaidó a Londres, de las que comentaba William Castillo en los tweets que hemos compartido hace pocos minutos con ustedes, en donde describía todo el escenario que se genera en torno a esta visita que ha realizado el diputado opositor, en donde recientemente la Asamblea Nacional también ha pedido al Ministerio Público investiguen también los fondos que ha utilizado este diputado opositor para realizar esta gira internacional. Recordemos que hace días también estuvo de visita por Colombia. Son parte de las imágenes que acompañan estas publicaciones que pueden conseguir en la red social Twitter, específicamente en la cuenta de William Castillo. Esta gente que las que pueden ver en las pantallas manifiesta su rechazo a el diputado de derecha Juan Guaidó, que se encuentra en una gira internacional. A continuación queremos compartir con ustedes también parte del video de las imágenes de este momento específicamente en Londres. Información que ustedes pueden profundizar en las distintas redes sociales. Para eso también Venezolana de Televisión tiene un portal actualizado a las 24 horas del día. www.btv.gov.be. También nuestra cuenta en Twitter, @btvcanal8. Vamos a una pausa y ya venimos con más de la emisión vespertina de La Noticia. No se aparte, ya volvemos. Garantizar su territorialización en los municipios y en cada uno de los sectores de los municipios. Para eso vamos a trabajar. En armonía, el gobierno nacional, a través de los ministerios y las instituciones que conforman el gabinete social, y nuestros hermanos alcaldes y alcaldesas de la patria, que son los primeros interesados en que las políticas sociales no se queden como gobiernos aéreos, sino que aterricen en el territorio. Entonces la alcaldía nos va al trabajo de las alcaldías, conjuntamente con los ministerios y las instituciones, tenemos que garantizar que la territorialización de las políticas sociales. El jueves 23 de enero, pago de las pensiones correspondientes al mes de febrero. Oigan, jueves 23 de enero, pago de las pensiones correspondientes al mes de febrero, con la inclusión de 5.204 nuevos pensionados y pensionadas, cancelando el monto correspondiente de 100.000 bolívares más 250.000 bolívares, para un total de 350.000 bolívares por beneficiario. Total de pensionados y pensionadas a la fecha, 4.918.882. Vamos rumbo a los 5 millones de pensionados. ¡Qué maravilla! Bien, escuchaban palabras del vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial, Aristóbulo Misturis, quien destacaba la importancia de que se mantenga el plan de atención a las víctimas por la guerra económica en el territorio nacional. A su vez, también anunció la entrega de nuevas viviendas para esta semana, así como también el pago de pensiones con retroactivo rumbo a los 5 millones de pensionados. Es la información que puedo compartir con ustedes a esta hora y con ella retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias, Iker, por tu aporte a esta hora. Ahora queremos comentarles que durante el primer fin de semana de la jornada de carnetización convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela se inscribieron más de 134.000 nuevos militantes de la Tonda Roja, en los que el 41% son jóvenes revolucionarios. El primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, informó que este fin de semana, 25 y 26 de enero, continúa este operativo. Los detalles a continuación. A la fecha, el Partido Socialista Unido de Venezuela cuenta con 6.581.322 militantes. La meta es llegar a 9 millones de inscritos en la organización política más grande de América Latina y el Caribe. No hay en Venezuela ni un solo partido de oposición que en su nómina de partido de militancia tenga 134.362. Esto lo logró el Partido Socialista Unido de Venezuela en un fin de semana. Solo en un fin de semana. Hemos dado instrucciones para que la RAS, todos los jefes de calle, las jefas de calle, los jefes de comunidades, jefes de UH y jefas, con la información de los nuevos inscritos, vaya a su casa, los visite, les dé la bienvenida a nuestro partido. Y hemos dado instrucciones para que se incorporen de una vez a realizar tareas
que la militancia ha venido efectuando. Sobre la visita del dirigente del sector extremista de la ultraderecha, Juan Guaidó, a Colombia, el primer vicepresidente del PSUV reiteró que corresponde a la agenda de quienes quieren vender al país. Ahora, cumbre de terrorista, antiterrorista, no debe ser cumbre de terrorista. no es ninguna cumbre antiterrorista, es una cumbre de terroristas, de los que promueven el terror en el mundo. Tú hablas de los rastrojos, por ahí están los jefes, los paracos. Los terroristas de América los dirige Uribe y Duque. Los terroristas del mundo, ¿quién los dirige? Estados Unidos. Son los mayores terroristas del mundo. El pueblo de Venezuela ha manifestado su desprecio por aquellos que han propuesto la venta del país, la entrega de nuestro país. Entonces se van para allá. En verdad no nos ocupa para nada. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela apoyan las iniciativas de diálogo propuestas por el presidente constitucional Nicolás Maduro con el gobierno de Estados Unidos. La relación de respeto. Venezuela, respetamos a Estados Unidos, Estados Unidos debe respetar a Venezuela. Respetamos al pueblo de Estados Unidos, a su presidente, a su Fuerza Armada, ellos tienen que hacer lo propio con nosotros. Pero Estados Unidos no está acostumbrado a eso. Estados Unidos está acostumbrado a tener relaciones donde los presidentes se arrastran, tipo Duque, pues. Duque está muy preocupado por Venezuela. 19 dirigentes sociales han asesinado en Colombia solo en este año. Solo en este año. Pero la preocupación es Venezuela. Hay un documental que vi, una noticia que vi de una televisora colombiana, de los niños y niñas de la calle buscando a los basureros comida. Pero la preocupación es Venezuela. Sobre la realización de ejercicios militares del Comando Sur con Colombia, entre el 23 y 29 de enero, Diosdado Cabello aseguró que no le sorprende, ya que Estados Unidos tiene instaladas 9 bases militares en el vecino país. Ojalá esas maniobras del Comando Sur sean para combatir la droga. Estoy casi seguro que es para abrir rutas de protección de los envíos de drogas de Colombia a Estados Unidos. 70% de la droga del mundo la produce Colombia. Colombia es el mayor productor de drogas del mundo. Con 9 bases militares en Estados Unidos, ya sabemos lo que hacen las bases militares. Proteger la producción y el tráfico de drogas. En este año electoral, el Partido Socialista Unido de Venezuela afina la maquinaria para una contundente victoria del chavismo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo extensiva la invitación al pueblo venezolano a participar en esta gran marcha fijada para el 23 de enero en las ciudades de Caracas de las Fuerzas Revolucionarias, así como también asistir al primer encuentro mundial antiimperialista, donde estarán participando delegados de 100 países los días 22, 23 y 24 de enero en la ciudad capital. Desde el Poliedro de Caracas, Graya Casella, La Noticia. Avanzamos con más información, porque el Censo Nacional de Población y Vivienda avanza como matriz de datos estadísticos que permiten conocer las necesidades de la población y cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible del Sistema de Naciones Unidas. Los detalles a continuación. Esto es un planteamiento que viene formulado de la ley constitucional del Plan de la Patria y tiene que ver con temas fundamentales. Tener por una parte el corte desde el punto de vista censal, cómo estamos como país, cómo nos vamos desarrollando como país, cuáles son las condiciones desde el punto de vista de la vivienda, las condiciones desde el punto de vista de la población y adicionalmente lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible del Sistema de Naciones Unidas y ver cómo vamos avanzando en función de esta meta hacia el año. Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Estadística indicó que Venezuela participa en la ronda de censos en países de Latinoamérica para conocer el impacto social y geográfico. Hoy se dio la revisión prácticamente final de la boleta censal junto con las instancias de Naciones Unidas. Recibimos una cantidad de recomendaciones fundamentalmente de CEPAL, de la Comisión Económica y Social para América Latina y Naciones Unidas, que tiene adscrito a CELADE y al Fondo de Población. De ellas recibimos una cantidad de recomendaciones, fueron incorporadas muchas de ellas, aquellas sobre todo vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sustentable, lo que se denomina tradicionalmente como la Agenda 20. El equipo social del Instituto Nacional de Estadística se mantiene desplegado en el territorio nacional para la recolección de datos y avanzar de esta manera hacia la siguiente fase del censo nacional. Continuamos con más información porque un viernes 21 de enero del año 2011, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, firmó la solicitud de pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre la constitucionalidad y el carácter orgánico a la ley de emergencia para terrenos urbanos y viviendas e inspección de proyectos habitacionales. Los detalles sobre esta importante efeméride los tiene a continuación. Contar con herramientas legales para atender a las víctimas de las lluvias y otros eventos naturales luego que provocaran la pérdida de viviendas a miles de venezolanos resultaba imprescindible. Nosotros lo salimos a la 11 de la noche y se lo cayó el cerro. Cuando fuimos otra vez a la casa, que lo llevaban por refugio, y a la mañana que estaba, volvimos, el cerro se cayó otra vez. Ella un día que llovió, ella y la primita de ella se salieron
ellos que se salen y el rancho que se cae. Rancho que muchas veces se convierte en, bueno, en tumba. En tumba. Tumba de gente que está viva. Y tumba de gente que ya ha vivido también. No podemos seguir permitiéndolo. Yo siempre recuerdo mi niñez. Yo nunca tuve, aunque era un niño muy pobre, fui feliz. Yo nunca tuve como estos niños pendientes que el cerro se cayó, la puerta que cayó el cerro, que se llevó la señora. No, el invierno para mí en el llano era una felicidad. Uno salía corriendo, bañando, se montaba en los árboles, jugaba barquito en la calle. Ahora, los inviernos de ellos son distintos, ¿eh? Ahora eso tiene que estar. Sin embargo, una realidad limitaba la materialización a plenitud de la construcción y entrega de viviendas dignas al pueblo necesitado. Se trataba de los terrenos conocidos como de engorde en manos del sector privado. Pero el gigante Chávez no se rindió ante las dificultades y con la constitución en mano, accionó para vencer. Si es privado, lo pagamos. Pagamos. Pero no podemos estar esperando que aparezca el dueño o que a él le dé la real gana de negociarlo o no. Se ocupa. Emergencia. En favor del pueblo necesitado. Es una responsabilidad de todos. No hay que perder un día más en el tema de la vivienda para los pobres y para la clase media también. Por eso digo que no es poca cosa lo que estamos haciendo hoy. Nosotros tenemos el compromiso de solucionar este grave problema para nuestro pueblo antes del 2020. Tenemos 2 millones de viviendas por delante que construir. Todos comprendemos la gigantesca importancia de este refuerzo que nos ha llegado. Porque es un refuerzo integral, además. Experiencia. Tecnología, proyectos, financiamiento, industrialización, y una visión, y sobre todo una visión humanista del problema. No es una visión capitalista y explotadora del problema, es una visión humanista socialista. Ahí estamos dando el ejemplo, ¿ves? El Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna está cerca de 100 hectáreas de Fuerte Tiuna, van a ser ocupadas para construir edificios. Si la Fuerza Armada, si el Estado está entregando su terreno, ¿cómo vamos a permitir que haya un señor perico de los palotes, como se llame, privado, que tiene aquí en el corazón de Caracas una hectárea engordándola? Eso no se puede permitir. Igualte, para que el pueblo, nuestro pueblo sepa. Nosotros vamos a desafectar todas estas tierras que están al norte, que están ubicadas al norte del río Valle, entre la autopista y el río. ¿Este es el río? Sí, este es el río Valle. Y desde la estación de servicio, o sea, próximo a la Academia Militar de Venezuela, hasta Las Mayas, donde está Core 5. Nos queda esta parte que no la hemos desafectado, pero que está pendiente. Ahí la vamos, sí. Poco a poco. Sí. Estas serían las primeras etapas, comenzar aquí con Bielorrusia. Bielorrusia. Con Rusia y con China. Bueno, mi comandante, nos quedan los otros espacios de terreno que ya delimitamos, tanto para Bielorrusia, que son 42.85 hectáreas, y lo que tiene Rusia, más o menos sería 25% similar a los chinos. Fíjate, claro, nosotros éramos esclavos de lo que decían en Washington. ¿Ve? Ahora somos libres, gracias a la libertad que tenemos, de la que disfrutamos y a la que hay que cuidar muchísimo, para que no seamos de nuevo colonia yanqui, ni colonia, ni dominado por la burguesía pitiyanqui de aquí. Esto que está acá son los decretos, no los puedo firmar todavía hasta que no salga la ley promulgada, pero ya lo tenemos listo. Solo, por ejemplo, aquí se decreta, crea un área vital de vivienda y de residencia a vivir destinada a la construcción de vivienda denominada Ciudad Tiuna Sector 1, la cual se encuentra ubicada en el sur oeste del distrito capital Fuerte Tiuna. Aquí donde estamos, ¿verdad? Aquí está otra, terreno, área 2 de Fuerte Tiuna. De esta manera, el gigante eterno convirtió la situación de calamidad en una gran victoria, sueño del buen vivir, como él mismo lo llamó, y que a su vez dio lugar a un nuevo parto de la Revolución Bolivariana, del cual nació el urbanismo Ciudad Tiuna, que cuenta con escuelas, canchas deportivas, parques, y es parte del legado del comandante Hugo Chávez para que su pueblo pueda vivir viviendo. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia. Avanzamos con más información porque establecer un sistema de alertas tempranas para optimizar la prestación de los servicios básicos como electricidad, agua y transporte es el propósito de la instalación del Estado Mayor para los servicios de obras públicas. Los detalles en la siguiente nota. En reunión con los secretarios de gobierno de las entidades, el Consejo Bolivariano de Alcaldes y los ministros que conforman esta instancia de gobierno, el vicepresidente sectorial Néstor Reverol explicó que la meta es lograr la articulación con el poder popular y ofrecer una respuesta oportuna. También estamos trabajando en la constitución de un observatorio venezolano de los servicios públicos que tenga un sistema de alerta temprana llamado STA, que nos permita informar en tiempo real cualquier incidencia que pueda estar afectando los servicios en algún lugar determinado. Para lograr la eficiencia de ese servicio, utilizamos el 911 como elemento de enlace a través de los VEN en todo el país,
y que establezca pues la gente puede informar la incidencia de los servicios públicos para atenderla de manera inmediata. Reverol explicó que aplicarán mecanismos de supervisión, control y seguimiento que fortalezcan las políticas de atención integral. Y también establecer un sistema de alerta temprana en todos los temas de alimentación, por ejemplo los CLAP, el seguimiento, la distribución, para establecer pues alerta temprana y darle la información a quien tiene la respuesta de satisfacer las necesidades del pueblo. Igual el tema de salud, el tema de salud de los hospitales, pero los hospitales también necesitan agua, revisar el tema de electricidad, el tema del gas doméstico y poder articular con el ministro de salud, como órgano rector, todas esas políticas en materia de establecer el sistema de alerta temprana y el tema de obras públicas. Afirmó que Caracas, Miranda y La Guaira tendrán un plan de abastecimiento complementario. Asimismo, atenderán las necesidades en materia de telecomunicaciones en el país. Se tiene previsto que en los próximos días los ministros que integran el Estado Mayor de Obras Públicas y Servicios realicen un despliegue en las entidades federales del país para determinar las necesidades en las comunidades. Roger Villegas, La Noticia. Continuamos con más información en materia de atención social, pero ahora en las regiones, porque en el estado Carabobo, más de 3.000 familias de la base de Misiones del municipio Juan José Mora fueron atendidas con la entrega de proteína animal mediante la Feria del Campo Soberano. Los detalles sobre esta actividad los tiene a continuación. Bajo un ambiente festivo y cultural, las familias pertenecientes a las comunidades del punto y círculo de las bases de Misiones, Los Olivos y Palmasola recibieron... Y una asistente de lengua de señas venezolana, por aquí está Yeira, aquí está, Yeira Tobar, ajá, viste, no me olvidé tu apellido, Yeira. Aquí está, el día de hoy tenemos, y este servidor Isaac Requena, eso me olvidó presentar, Isaac Requena, hoy le estaremos dando un pequeño recorrido por diferentes deportes, noticias que se han generado a nivel nacional e internacional. Estaremos hablando del béisbol profesional venezolano, del tenis en el ATP, también nuestro habitual recorrido por la NBA. Pero ya, comencemos ya nuestras noticias con noticias nacionales. Es que nuestros atletas de judo continúan en ruta clasificatoria hasta los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y durante una entrevista en Deportes BTV dieron a conocer el calendario. Ayer tuvimos una reunión en el Instituto Nacional de Deporte con el profesor Juan Romano y establecer ya las estrategias de preparación con miras al cierre de la clasificación. Nos quedan ya dos eventos clasificatorios, el Gran Prix que va a ser en Inglaterra y luego cerramos con un Gran Prix en Bakú, en Azerbaiyán, donde esperamos que nuestros atletas terminen de sumar los puntos que nos posicionen con los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Oye, esa musiquita que comenzamos el programa estuvo muy buena. Me gustaría que la dejaran de fondo ya por el equipo de producción para seguir con noticias nacionales. Seguimos hablando y es que Yurimar Rojas y Rubén Peinado se posicionan entre las mejores atletas suramericanas. Venezuela figura entre los mejores 100 deportistas del atletismo del mundo con Yurimar y Robeidis en el primer y tercer lugar respectivamente por Sudamérica. Rojas, campeona en la especialidad de salto triple, además de estar primera en el ranking de la región, se ubica en el puesto número 11 en la lista. Ahora McLaren confirma a la revista alemana Auto Bild que Fernando Alonso y la escudería no renovaron su contrato para 2020. Los motivos que han llevado al piloto a formalizar esa ruptura son dos. Primero, el premio Indianápolis, en el que Alonso quiere disputar. Acompañen al pueblo de la mano en su vida diaria. Amigo contribuyente, para la declaración del impuesto sobre la renta, la unidad tributaria a aplicar es de 50 bolívares soberanos. Recuerde que de cara a las personas naturales que hayan obtenido ingresos netos iguales o superiores a 1.000 unidades tributarias. Esto para quienes estén bajo relación de dependencia o ingresos netos iguales o superiores a 1.000 unidades tributarias. Esto para personas naturales que no estén bajo relación de dependencia. Todas las personas jurídicas deben declarar este impuesto, independientemente que hayan obtenido ganancias o pérdidas durante el ejercicio fiscal. Tienes hasta el 31 de marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Nombre, presenta como nación. Salud, formación de talento humano, deportivo, cultural y agroindustrial, entre otras áreas, esto para el desarrollo social de los pueblos. Este documento que acabamos de firmar es el resultado de intenso trabajo entre las delegaciones de ambos países por varios días. Pero diríamos que este resumen solamente es parte del inicio de una nueva etapa, por así llamarle, en la concreción de no solo del trabajo a realizar día a día a partir de los resultados que hemos alcanzado hasta aquí, sino realmente trabajar en pos de una conciliación de intereses, de objetivos, tomando en consideración el plan de mediano plazo, el plan de la patria hasta el año 2025 y nuestro plan de desarrollo económico y social hasta el año 2030, en lo que se refiere a su primera etapa que contempla 2019 al 2021.
Y durante esta transmisión, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al Estado Mayor de la Salud para recuperar los ambulatorios en el territorio nacional durante este año 2020. Tenemos que recuperar todos los ambulatorios. Yo me he comprometido con el pueblo de Venezuela en este primer semestre del año 2020 a recuperar y activar y abrir las puertas de todos los ambulatorios médicos de la misión Barrio Adentro 1. Y no podemos quedar mal con el pueblo. Pido el apoyo de Cuba. Pido el apoyo de la misión médica cubana. Cambiamos la información porque concejales y concejalas del municipio de Libertador de Caracas aseguran que la gira internacional del diputado Juan Guaidó tiene como propósito buscar nuevas agresiones contra nuestro país, por lo que solicitan al Ministerio Público investigar el origen de los recursos utilizados en estos viajes. Nosotros queremos repudiar y hemos acordado a través del Consejo Municipal de Caracas una serie de acciones de calle, donde vamos a estar precisamente en distintas plazas, en distintas comunidades, estudiando y además pronunciándonos en función a lo que ha sido esta agenda que pretende y que persigue, bueno, nuevos apoyos y nuevas agresiones al gobierno y a la República Bolivariana de Venezuela. En ese marco, nosotros hoy, en esta sesión, vamos a aprobar este acuerdo y luego entonces también vamos a establecer una visita a la Fiscalía General de la República, porque nosotros queremos que la Fiscalía General de la República establezca una investigación pertinente bajo el esquema, pues, de que queremos saber de dónde salen los recursos para esta gira. Queremos que se abra una investigación no solamente a este señor Juan Guaidó por el tema de los recursos que está gastando y que está disponiendo para esta gira en Colombia, parte de Latinoamérica y Europa, sino también a las personas que lo acompañan, que entendemos que es una comitiva de más de 30 personas que están con él viajando y quedándose en hoteles 5 y 6 estrellas, específicamente, bueno, cuando ellos dicen que han recibido una ayuda humanitaria, un recurso para una ayuda humanitaria que según ellos le iban a entregar a distintos venezolanos en Venezuela, cosa que jamás pasó. Continuamos con más información en materia legislativa, porque diputados de la oposición reconocieron que la Asamblea Nacional no cuenta con las condiciones constitucionales para designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que no se cumple lo establecido por nuestra Constitución Nacional para aprobar esa nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Es por ello que no nos vean en ninguna parte del país como enemigos u opuestos a escoger a esta nueva directiva. Al contrario, que nos vean a todos los diputados presentes que sean solidarios con ellos, con nosotros, porque estamos cumpliendo con la Constitución Nacional. Pero vista de no cumplir con la establecida de la Constitución, que la única solución que queda es por omisión legislativa que sea TCJ que recoja a esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Debemos recordar que hace unos meses nombramos o se nombró una comisión preliminar para que llevara a cabo la designación, la conformación del comité de postulaciones. Y debo primero empezar por pedir perdón al pueblo de Venezuela, porque por falta de acuerdos de